Buenas tardes a todos y a todas, a los aquí presentes y a todos aquellos que están siguiendo la retransmisión a través del canal que hemos abierto para ello. Bienvenidos a este seminario sobre inteligencia artificial y educación. Yo creo que a nadie se le escapa hoy día la relevancia y la trascendencia que tiene la inteligencia artificial, no solo ya en la vida cotidiana, sino particularmente en el ámbito de la educación. Por eso, desde el Vicerrectorado de Innovación Docente, Calidad y Campus de Ancheta, nos ha parecido que era importante abrir espacios que permitan esa necesaria reflexión sobre lo que significa, sus implicaciones en la docencia y en la educación superior. Hace unos pocos días clausuramos las jornadas de innovación y transferencia educativa, en donde dedicamos una especial atención a este tema. Pero nos ha parecido que es importante mantener esta atención por la reflexión sobre la inteligencia artificial y sus efectos sobre la educación. Y para ello, pues, gracias a la iniciativa y el entusiasmo de algunos compañeros, como David López y también como Guillermo Burillo, y con el apoyo de la Cátedra de Telemedicina Robótica, que está financiada o apoyada por la Fundación Kishu, pues, me propusieron organizar un seminario dedicado a poner de manifiesto experiencias concretas sobre las implicaciones que el ChatGPT y la inteligencia artificial en general está teniendo en la educación. Pues me pareció una excelente idea y tengo que decir que en un tiempo récord pues hemos conseguido organizar este seminario. Contamos con ponentes que van a aportar experiencias de primera mano en torno a ello y, bueno, tengo que decir que la aceptación, algo hemos debido hacer bien porque el número de inscritos pues, ha superado la cifra de los 200, lo cual en un evento de estas características en la universidad no deja de ser siempre llamativo. Yo estoy convencido de que los ponentes van a provocarnos con sus reflexiones, van a estimularlos con sus experiencias y en definitiva nos va a ayudar a todos y a todas a ponernos en el camino de integrar la inteligencia artificial en nuestra práctica docente para hacer que nuestra formación sea cada vez más pertinente y de mayor calidad. Bien, esto es todo y ahora le cedo la palabra en primer lugar al profesor Guido Santos, que va a presentar, nos va a hablar sobre ejemplos del uso del ChatGPT y de otras aplicaciones de la inteligencia artificial. Adelante, Guido. Muchas gracias, Néstor. Bueno, muchas gracias a todos los que han asistido presencialmente o que están siguiéndonos a través del canal. Yo soy profesor del área de bioquímica, biología y molecular. No soy experto ni mucho menos de nada de lo que se va a hablar aquí. De hecho, la charla interesante en donde van a aprender va a ser la siguiente. Vamos a tener luego a Rocío y les voy a asegurar que les va a encantar, ¿de acuerdo? No se desconecten. Pero yo, el papel que voy a jugar aquí va a ser pues, actuar de la misma manera que muchos de ustedes, compañeros, están actuando con este chat y actuar un poco como bisagra para crear esa reflexión inicial del shock que nos ha generado estas herramientas y de la manera en la que ha llegado a nosotros. En mi caso, pues, como muchos de ustedes, esto llegó pues, en torno a noviembre, empezamos a juguetear un poco con él y de repente empezamos a ver que le pedíamos cosas y seguía ofreciendo cosas. Le pedías y seguía y parecía que no había límite. Y al principio uno actuaba o interaccionaba con estas herramientas como un juego, como cualquier otra cosa que te puedas encontrar en internet, pero llega un punto en que de repente te cambia el chip y dices, espérate, es que esto puede tener implicaciones serias para la academia, para la investigación, para la educación. Y fue cuando te empiezas a dar cuenta del potencial positivo y negativo que puede tener esto. Intentamos con estas jornadas ver sobre todo la parte positiva, pero no podemos descuidar también cosas que, si no tenemos en cuenta, sobre todo en el campo de la docencia, que las implicaciones que pueden tener esto, el objetivo académico, docente, que queremos obtener, puede que no lo estemos consiguiendo porque no estamos teniendo en cuenta herramientas como estas que ya están disponibles. Entonces, lo único que voy a hacer yo, voy a intentarlo al menos, porque el que esto salga bien o no va a depender de que el chat pues, esté por la labor, ¿de acuerdo? Voy casi a personalizarlo porque a veces te dan ganas de hacerlo, ¿no? Voy a tratar de juguetear un poco con él, de la misma manera que hacía y estamos haciendo muchos de nosotros preguntándole cosillas relacionadas con la docencia, a ver hasta dónde nos lleva,
Si falla, no pasa nada, tengo por ahí un plan B, algunas imágenes de conversaciones que ya he tenido con este chat, sobre todo para abrir un poco de conciencias y dejar un poco a la gente en tensión, ¿de acuerdo? Como ya les digo, la charla buena va a ser la después, simplemente vamos a generar un poquito esta tensión. Entonces, si me permiten, voy a ponerme por aquí para a ver si el chat pues está por la labor de permitirnos jugar con él un poco. Y si no me equivoco, esto lo tenemos aquí. Y a ver, perdónenme un segundo. De acuerdo. Entonces, en primer lugar voy a empezar a hacer a dar una visión positiva sobre aplicaciones realmente muy interesantes que tiene este chat. Y voy a tratar de tensar un poco como no tengo mucho tiempo y la parte interesante viene luego, hacer un ejemplo bastante llamativo de cosas que se pueden hacer con esto. Voy a venir a Wikipedia y voy a buscar, como yo les dije antes, yo soy de bioquímica y yo pues de física no tengo ni idea. Entonces voy a poner un artículo de algo muy ajeno a mi campo y que además dentro de ese campo me consta que es bastante complicado, que es la cromodinámica cuántica. Algo de lo cual les puedo asegurar que yo no tengo ni la más remota idea. Pero no solo voy a hacer eso, sino que voy a venir, a ver si me deja esto por aquí, a bajar un poquito la parte de idioma, porque voy a ponerlo en la lengua fundacional de la física cuántica, que es el alemán. A ver si lo tengo por aquí, no me lo ofrece. Bueno, voy a ponerlo, no voy a ponerlo en euskera porque seguro que no funciona, vamos a ponerlo en inglés. No sé por qué no me sale aquí el alemán, pero vamos a ponerlo en inglés. Y le voy a pedir que este párrafo, vamos a poner no todo el párrafo para que no tarde tanto, hasta aquí la parte de introducción, que esto es algo que si yo leyese, pues no tendría ni idea de qué es lo que pone ahí, por supuesto, porque yo no tengo ni idea de cromodinámica cuántica, pero le voy a pedir al chat, y se lo voy a decir en español, porque yo, aunque yo sé inglés, no tengo por qué saber inglés, le voy a decir por favor, porque además hay que ser educado, explícame en dos frases, en español, el contenido de este texto. Y ahora es cuando me la juego. Vamos a ver qué sale. Ahora debe estar generando aquí abajo. Vamos a bajar para ver la respuesta en tiempo real. A ver, por aquí. La cromodinámica cuántica es una teoría de la física que explica la interacción fuerte entre partículas llamadas quarks que componen hadrones como el protón, neutrón y pión. Son mediadas por las partículas llamadas gluones. Esta teoría tiene tres propiedades principales, confinamiento de color, libertad asintótica y ruptura simétrica quiral. Por lo tanto, ya eso en sí es algo impresionante. Pero podemos estirarlo un poquito más y poder decirle, mira, yo es que no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Asume que soy un estudiante secundario y explícamelo a ese nivel. Pues puedo decirle, no entiendo. Explícalo para un nivel de estudiante de secundaria. Y ahora, si bajamos por aquí. La cromodinámica cuántica es una teoría de la física que trata de explicar cómo interactúan entre sí los quarks, que eso sí lo ve un estudiante de secundaria, que son partículas fundamentales, además te lo explica, que se juntan para formar otras partículas más grandes, llamadas hadrones, con el protón y neutrón. Fíjense que cada término que un estudiante secundario no conoce te lo explica, ya deja de usar términos como simetría quiral, libertad asintótica, y son todo cuestiones que un estudiante secundario podría entender. O sea, fíjense el potencial que tiene esto para un estudiante poder entender un texto muy complicado. Solamente quiero dejarlo ahí porque no quiero entrarme más en lo que Rocío luego va a contarle. Vamos a poner ahora algo para asustar un poco, simplemente. Bueno, ya con esto pues pasaríamos a la siguiente parte. TFG. Tenemos un estudiante de TFG y yo soy de bioquímica y pongamos que yo tengo un estudiante de TFG que quiere hacer un trabajo sobre la hemoglobina, un trabajo bibliográfico. Y entonces le digo, bueno, pues créame, vamos a empezar haciendo una introducción sobre la hemoglobina. Empieza redactándome algo y me lo mandas para ver lo que tiene. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante? Ponme una introducción para un trabajo sobre la hemoglobina. A ver, aquí. Y, efectivamente, la hemoglobina es una proteína esencial en la sangre, encargada de transporte de oxígeno en el cuerpo, bla, 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 bla. Vale. Esto yo se lo mando al profesor y el profesor me dice, bueno, pero no te olvides del efecto Bohr, eso es importante en bioquímica, ¿no? Inclúyemelo en la,
en el párrafo. Pues fíjense lo que puedo hacer yo ahora. En el texto anterior, incluye el efecto BOR, que es básicamente la contestación en la pregunta, el comentario que le ha puesto el profesor. El test anterior no menciona explícitamente el efecto BOR, pero es importante destacar que este efecto es una de las características claves de la hemoglobina. El efecto BOR describe cómo la final hemoglobina el oxígeno disminuye a medida que le disminuye el pH, aumenta la concentración de dióxido de carbono en la sangre. Bla, 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 bla. Esto es algo que directamente se podría aprovechar para una memoria. Pero claro, ¿qué tiene toda memoria? Referencias. Y el profesor puede llegar a un momento y decirle, vale, todo eso está muy bien, pero ponme alguna referencia pues, de lo que estás contándome. ¿Qué es lo que va a hacer el alumno? Dame dos referencias que soporten el texto anterior. Por supuesto, aquí tienes dos referencias que respaldan la información proporcionada. Ya les adelanto que no siempre acierta del todo, sobre todo el tema números, a veces falla un poco, pero solamente con esa información que tienen ahí, el alumno tiene ya más que suficiente información para poder completar pues, el trabajo que se le está pidiendo. ¿Esto por qué se los comento? Sobre todo para que reflexionemos sobre la forma en la que el estudiante, nuestros estudiantes van a abordar problemas como este. Porque si no lo integramos en nuestros planes de estudio, en nuestros objetivos docentes, los estudiantes van a hacerlo de la forma que ellos consideren y lo mismo no es la forma más óptima para hacerlo. Por lo tanto, la reflexión que quería dar era simplemente esta, que esto es una oportunidad y un problema al mismo tiempo y que sea una oportunidad o un problema va a depender de cómo nos lo tomemos, de cómo lo integremos en nuestros programas docentes. Así que dicho esto, y ahora espero que estemos todos un poquito más en tensión que antes, si es así, pues estamos perfectamente en el punto en el que quería dejarles para lo que es la charla realmente interesante, que es la que viene ahora, y que va a darnos pues, Rocío, de la Universidad de Granada, docente, profesora de universidad, y además experta en estos temas de inteligencia artificial. Y ya me dejó entrever un poquito la presentación y les puedo asegurar que es muy buena, ¿de acuerdo? No se lo pierdan. Así que estén atentos ahora porque les va a encantar. Rocío, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir, gracias a los que están online. Voy a dejar aquí el agua. Y pongo mi presentación. Si es para mí, estoy ocupada, por favor, decidlo. A ver, pongamos esto en marcha. Esto está aquí mismo. Os advierto que voy a necesitar la participación ciudadana para esta charla. Así que, estad atentos. A ver, que quite esto. Muy bien. Me llevo el teclado. Bueno, los que están aquí me imagino que serán, algunos serán docentes, otros también serán investigadores y tenemos todos un montón de tareas, además de la clásica docencia de ir a clase y corregir exámenes, con lo cual he enfocado estas transparencias al ámbito académico en general. Entonces, en nuestro día a día nos pasa esto. Díganme, a ver, manos arriba, quienes hacen todo eso a la vez. Ahí, bien, bien. Los de YouTube no los veo, lo siento, pero sí. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos docencia? Esperen, que estoy mirando la pantalla equivocada. Hacemos docencia, hacemos investigación, hacemos gestión y hacemos etcéteras. Lo que más nos lleva tiempo probablemente sean los etcéteras, ¿vale? Así que vamos a ver qué herramientas de inteligencia artificial podemos llegar a usar y a las que conocemos cómo usarlas para cada uno de estos puntos. Así que vais a ver un montón de herramientas diferentes que tienen cosas en común, que luego hablaremos, pero como para que penséis que vuestra vida podría ser más fácil al finalizar esta charla. Entonces, este meme siempre me ha gustado y es lo típico, a todo profesor hemos sufrido este momento. Cuando uno termina, llega julio y dicen, bueno, ya estarás de vacaciones, ¿verdad? Y uno quiere, los quiere mucho, ¿vale? Pero es algo que bastante molesta. Y uno normalmente cuando llega a esa pregunta dicen, bueno, en realidad ahora es cuando empiezo a trabajar. Como si todo lo que hicimos antes no fuera a trabajar. Pero esto es lo que vivimos en nuestro día a día. Estamos tan saturados de cosas que hacer
que nos cuesta bastante. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos a alguien que nos eche una mano. Necesitamos un secretario, una secretaria, un chat GPT. Necesitamos algo o alguien que nos eche una mano. Así que aquí van mis recomendaciones para vosotros. Vamos a empezar con la investigación, porque no todo es chat GPT en este mundo. Así que, ¿qué herramientas tenemos para investigar? Veamos, ¿quién anda por aquí que sea de matemática, física? Uy, no tengo, tengo uno, muy bien. ¿Tienes usan LaTeX o LaTeX, como quieren decirle? Es un editor de texto, sí, tengo gente con LaTeX. Entonces, ¿qué tiene interesante? Pues las herramientas de inteligencia artificial ya se están metiendo dentro de las herramientas que usamos los investigadores. Aquellos que usan LaTeX, vamos a decirle LaTeX, de toda la vida, tenéis, por ejemplo, esta es una herramienta que es del Overleaf. El Overleaf es un editor online para crear texto en LaTeX compartido con varias personas, yo lo uso mucho, y que permite agregarle una pequeña add-on, extensión, vamos a decirlo así, que permite, por ejemplo, aquí lo veis, yo escribo mi texto y puedo tomar el documento entero y decirle, bueno, ponme el abstract. Porque la verdad, confesemos, hacer un abstract no requiere mucha inteligencia. Lo que cuesta es hacer el artículo, el abstract, vaya, así nomás. Así que tenemos una herramienta que me permite trabajar. Que escribe una frase y viene el director de tesis, por ejemplo, y dice, ay, eso que no me gusta, no me termina de convencer. Pues tenemos un parafraseador, muy difícil la palabra, que me permite, ¿qué? Modificar esa frase, usar sinónimos, cambiar de voz activa a voz pasiva, todo ese tipo de pequeñas cosas que nos pueden hacer la vida más fácil. E incluso nos permite generar el título. Generar títulos es un arte, y hay títulos y títulos. Pero bueno, como punto de partida nos puede servir. Por supuesto, también tiene un corrector ortográfico bastante, bastante bueno e inteligente que automáticamente me permite ir corrigiendo cosas. Cosas que el LaTeX, los que usaron el LaTeX desde el siglo pasado sabrán que el corrector ortográfico en LaTeX no existía hasta este momento. Pero bueno, no todos usan LaTeX. Que sepáis que también tenemos herramientas, también hay herramientas para aquellos que usan, por ejemplo, el Word. Entonces, hay incluso ya compañías que están naciendo gracias a toda la inteligencia artificial y hacen uso de esta inteligencia artificial. Por ejemplo, siempre señalo las pantallas que no es. PaperPal, que permite agregar una extensión al propio Word que permite hacer cosas muy parecidas a lo que hace la herramienta anterior. Tenéis en todas las transparencias el enlace, luego les dejo las transparencias, no hace falta que lo copien como locos. Pero que sepáis que ya hay herramientas que en este caso no son las clásicas herramientas de Word, sino que están pensadas para los investigadores. ¿Vale? Es bastante más útil que un corrector ortográfico normal. Pero podemos ir un paso más allá. Ya hemos visto, Guido nos ha mostrado que se puede, por ejemplo, explicar cosas. ChatGPT es capaz de explicar cosas. ¿Y a quién no le ha pasado que uno sepa? Yo me he bajado un montón de papers para leer en el avión. Y llega un punto, especialmente la gente que trabaja en tareas interdisciplinares, donde uno no entiende nada. No entiende nada de nada. Entonces, estaría bien que alguien me explicara de qué va la cosa. Entonces, esta herramienta se llama Explain Paper, en donde voy a necesitar un voluntario. ¿Necesito un voluntario? No, nadie se anima. Lo voy a necesitar, pero voy a decirle lo que tiene que hacer el voluntario para que no se asuste. Necesito que me diga un artículo. Lo vamos a descargar, lo vamos a subir. Puede ser propio o ajeno, ¿eh? No hace falta. ¿Quién se anima? Si no, tengo uno preparado, ¿eh? Si nadie se anima, tengo uno. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? ¿Voluntarie? Pero qué tímidos son. ¿Nada? Bueno, uso el mío, ¿vale? Cuidado que el mío es complicado, ¿eh? Me voy a sentar. Para la siguiente, ahí pensando un voluntario. Veamos. Esperen, que no me escuchan. Vamos a ver. Aquí tengo explainpaper.com. No, está. Aquí está. Bueno, tengo este artículo. Esperen, que no me escuchan. Este artículo se llama
Influence of viability on the performance of HFO2 memory receptor-based convolutional neural networks. Vale, lo pongo porque no lo entiendo. Cargando. Me está cargando. Sigue cargando. Y así se acaba. No, a ver. Esto lo hemos probado y va súper rápido recién, ¿eh? A ver que arranque. Bueno. Es un artículo muy bonito. Va de memristores. ¿Gente de física? ¿Tengo por aquí alguien de física? No tengo. ¿Alguien en el chat de YouTube? ¿Tiene el chat activo, por cierto? Ahí va. Bueno, este artículo que no entiendo, vale, soy la primera autora. Eso hay que hacer hincapié. Pero es un trabajo con gente de física y la parte física no la entiendo, ¿vale? Entonces, puedo pedirle, por ejemplo, cuando ya dice neuromorphic, ya me perdí, ¿vale? Le puedo dar un trocito de texto, esperen que no es fácil de marcar en el sistema. Bueno, le doy todo esto. Y le puedo pedir que me lo explique. Y al igual que les mostró Guido, les puede explicar perfectamente. Pero tiene algo interesante. Le puedo explicar, le puedo preguntar cosas. Y entonces, ¿qué opináis si yo a todo artículo que le suba le pregunto qué es lo que tiene novedoso? Vamos a probarlo. What's the novelty? Yo qué sé. También, le he puesto la introducción, no sé qué va a hacer con él, pero bueno, ups. Me está diciendo, ahí va, mira, me dice que está focalizado en no sé qué cosa, implementado con no sé cuál otra y demás, ¿vale? Puedo ir a una frase más compleja, quiero ir a las conclusiones, de hecho, que andan por aquí. Bueno, con la sensibilidad, bueno, estos son los acknowledgements, no señores, ¿dónde estaba? Eco aquí. ¿Vale? Puedo preguntarle que me explique este. Y puedo preguntarle directamente algo clásico que uno hace cuando mira un paper, que sería preguntarle qué concluyen los autores. Esperen que no sé escribir. Y va y me lo explica. Y me dice exactamente qué resume. Ahora imaginaros esto, pensarlo, estudiantes de doctorado o alguna persona haciendo TFG o TFM, por ejemplo. Tengo que hacer la parte de estado del arte o estado de la cuestión. Le puedo subir cada artículo, no leérmelo, y plantarle el sistema y que me diga de qué va. Y entonces, típico de artículo, yo escribo un artículo y dice, en la revisión bibliográfica me he encontrado con no sé quién que usa esta metodología, referencia, punto. Y no sé quién que usa esta metodología, pero no me he leído nada, lo ha hecho todo ChatGPT. No sé si es bueno o malo esto, pero me estáis mirando con intriga. Incluso se puede ir más allá. Existe una herramienta que en este momento, el otro día la probé y estaba caída, tenemos que volver a funcionar, que se llama PaperBrain, que va un paso más allá del Explain Paper. Le digo la temática, me busca las publicaciones y me las explica. Todo junto en un mismo sitio. Esto, ¿tengo algún estudiante de doctorado por aquí? Tengo uno que te está gustando, ¿eh? Di que sí. Esto en mi época, cuando yo hacía la tesis, a mí me hubiera venido absolutamente fantástico. Y todo usa lo mismo, pensar que es lo mismo que ha explicado Guido, es explicar algo. Todas estas herramientas que estamos viendo utilizan por dentro básicamente la misma tecnología. Como por ejemplo ChatGPT. Yo uso ChatGPT para todo, debo confesarlo. El otro día me tocó, tenemos que escribir esto, venga, yo lo escribo. Dice, pero las referencias tienen que estar en APA no sé qué cosa. Digo, no sé cuál es el APA, me da igual, ChatGPT. Todos los artículos eran anteriores al 2021. Obviamente que los revisé, ¿vale? Los revisé porque ChatGPT a veces inventa cositas. En este caso particular, tengo el ChatGPT
puesto, le he preguntado, por favor, dame el formato APA de la referencia de Attention is All You Need, que es el artículo esencial para entender cómo funciona ChatGPT. Y si lo probáis, esto me da aquí, le pedí el DOI, ese enlace no funciona. Ese enlace no funciona. ChatGPT, obviamente, no es que se lo haya inventado, creo que es antiguo más que se lo haya inventado, o le ha errado algo en particular. Pero si yo engancho el ChatGPT con una extensión de Chrome que se llama Web ChatGPT, me pone la referencia directamente. Así que le puedo preguntar y revisar si lo está haciendo bien o mal. Y esto de cambiar el formato de las referencias, que parece una tontería, es súper útil. Puedo pedírsela de A1 o de A bloque, si quisiera. Es decir, que ChatGPT, que todos conocemos, que no tiene acceso a Internet, hasta ese punto, ¿vale? Porque ya hay herramientas que lo conectan a Internet. Esto me toca muy de cerca. Programadores. ¿Tenemos programadores por aquí? ¿Gente que programa? ¿Tengo uno que programa? ¿Pero qué público difícil? ¿Vale? Bueno, animaros a programar, que está muy bien, me encanta, es muy divertido. Gente que programa. Normalmente, cuando uno tiene que hacer un programa informático, pues, no sé, lo subdivido en trocitos porque todo junto no se lo puedo dar. Digo, bueno, tengo que hacer una función que me calcule, por ejemplo, no sé, el máximo de una lista de cosas, ¿vale? Y es, soy nuevo en el tema, nueva en el tema, es como, esto no me sale, esto cómo era, esto era un iterador, empezaba en cero, empezaba en uno, yo qué sé, ¿vale? Existe una herramienta que está incorporada a el GitHub, que es un repositorio de código abierto, o no, también se puede cerrar, que se llama GitHub Copilot, en donde uno le pone, en este caso tengo un código en Python, tengo el comentario lo pongo yo. Y con solamente el comentario me genera el código. Y prometo que lo he probado y lo ha hecho mejor que yo. Lo he hecho más corto, más elegante. Claro, porque está basado en miles y miles de códigos de personas que han publicado en GitHub. Y alguno de todos ellos habrá hecho la búsqueda de un máximo, ¿vale? Yo le pedí que buscara, que corroborara palíndromos. En realidad, busqué todo el guión de prácticas de informática 2 de matemática. A ver si alguien me lo colaba luego en clase. Por supuesto, si esto lo pruebo y le digo, hazme el sistema de control de la central nuclear, no lo va a hacer, ¿vale? Esto puede aceptar cosas pequeñitas, pero es una herramienta muy, pero muy buena. Más cosas para investigadores. Muchos de nosotros y nosotras trabajamos con datos. Los datos son el oro en esta época moderna. Existen herramientas que, por ejemplo, esta que es de pago, ¿vale? Pero tiene una sección gratuita que uno puede usar tranquilamente, que se llama Mostly AI, que permite generar datos, ¿cómo se llama? Datos sintéticos, ¿vale? Muchas veces tenemos muy pocos datos reales y queremos hacer pruebas o queremos probar la metodología en un conjunto de datos reducido más pequeño, ¿no? Para poder entenderlo. Pero no es fácil generar un conjunto de datos que tenga las mismas características que mis datos reales, que no estén sesgados, que mantengan la misma distribución. Pues esa herramienta permite hacer todo eso. Me genera datos sintéticos, tantos como yo quiera, pero teniendo en cuenta todas esas peculiaridades. No es un generador aleatorio a lo loco, sino que está muy, pero muy bien desarrollado. Lo que veis ahí es una generación sintética de los resultados de mis redes neuronales y los resultados tienen todo el sentido del mundo. No son reales, pero yo los miro y a mí un estudiante me lo cuela totalmente. Da miedo, ¿no? Ahora uno se pone a pensar, la gente que publica y pone los resultados, ¿lo hará de verdad? ¿O lo tomará desde aquí? Por eso que todo proyecto, por ejemplo, que tomamos de Unión Europea y demás, exige una transparencia en la realización del código y todo el trabajo que uno hace, que sea abierto y transparente y reproducible, porque en esta época moderna podemos tener problemas. Pero bueno, dejemos por ahí los investigadores. Todos tenemos cargo de gestión. Bueno, no todos. ¿Todos hemos sufrido un cargo de gestión alguna vez en la vida? Sí, sí, ahí hay uno. Sí, sí, todos me dicen así, como, uf, ni te cuento, si yo te contara. Bueno, no todo es ChatGPT en esta vida, pero casi.
Entonces, cuando uno tiene que hacer tareas de gestión, necesita poder organizarse un poquito. Lo mínimo. Existen herramientas que se llaman herramientas de productividad. Por ejemplo, esta es Notion. ¿Alguien la conoce, el Notion? Es una herramienta... Uy, qué susto. Una herramienta de productividad, de esas de que me hace listas de checklist y me permite crear carpetitas de proyectos y organizarlo todo. Yo lo uso, lo usaba ahora, o sea, ¿no? Para, por ejemplo, mis TFGs. Entonces tenía como una carpeta separada para mis TFGs, con las cositas todo organizado. Eso me duró una semana, la organización, ¿vale? Pero bueno, lo intenté, mínimamente lo intenté. ¿Qué tiene de interesante? Notion ha sacado hace nada una extensión llamada Notion AI, porque los informáticos no nos destacamos por ser muy listos a la hora de poner nombres a las cosas, que me permite hacer cosas interesantes. Por ejemplo, le puedo dar un trozo de texto y decirle, dime los ítems más importantes, ¿vale? O suena a los highlights de un paper, ¿no? Cuando uno publica y les piden los ítems importantes, es básicamente lo mismo. En este caso, no sé qué estaba escribiendo yo, sí, era un proyecto de formación. Y me toma los ítems más importantes. Pero incluso le puedo decir, con esa información, ármame una tabla que tenga las siguientes columnas y te lo transforma en el formato que tú quieras. Eso es algo que ChatGPT no puede hacer, lo acabo de probar por si acaso. Porque ChatGPT todos los días me sorprende. Pero lo he vuelto a probar. ChatGPT no permite hacer estas cosas. Notion AI fue el primero que permite, a partir de un texto, crear una tabla. También, obviamente, permite revisar ¿cómo se dice? Revisar si está bien escrito, permite parafrasear, permite hacer un montón de cosas, las clásicas. Pero estos son los puntos más interesantes de esta herramienta. No me neguéis que hacer una tabla de un texto no es fantástico. Sé que es una tontería, pero uno pierde tiempo haciendo esas cosas. Si alguien lo hace por mí, pues mucho mejor. Aquí tenéis todo lo que puedo hacer. Por ejemplo, me puede dar ideas así de bote pronto, ¿no? Los brainstorm famosos. Me puede crear un blog. Es curioso porque, fijaros, un blog, un texto para medio, ¿cómo se dice? Redes sociales, una nota de prensa, crearme una historia, un ensayo. ¿Qué es? Es lo mismo que hace ChatGPT cuando uno le dice, suponte que tú eres un influencer, escríbeme lo que dice este párrafo para Twitter. O le puedo poner, suponte que eres un, eres un historiador, escríbeme un ensayo sobre esto. En vez de yo tener que escribir eso en ChatGPT, el sistema tiene un botoncito donde uno pincha y lo hace automáticamente. Confieso que lo he usado. Lo de social media post, no vean lo bonito que lo hace. Y de hecho, te arma un hilo y todo. Es fantástico. Bueno, y si tienes imágenes, pues no lo hace todo. Ya conocéis esta herramienta. Fijaros que además, no sé si llega a ver, pero a la izquierda aparece la opción de hazme el párrafo más corto, más largo, cámbiame el tono, simplifícame el lenguaje. ¿Vale? Es como una especie de forma de acceder al ChatGPT, pero mucho más rápida, con botoncitos. Y tenemos aquí la joya de la corona, que es el nuevo Bing. ¿Conocéis el Bing? El Bing es el buscador de Microsoft, ¿vale? Que nadie, hasta hace poco, nadie usaba el Bing. Yo no usaba el Bing. Ya porque ya era de Microsoft, ya lo miraba mal. Pues bueno, habrán escuchado que ChatGPT funciona con GPT-3. De hecho, ahora funciona con GPT-3.5. Y ha salido GPT-4. ¿Han escuchado la noticia que ha salido GPT-4? Ha tenido que sonar por todas partes. Pues la única forma de usar GPT-4 es o pago ChatGPT Pro o uso el buscador de Bing. ¿Vale? Yo estoy en la lista blanca de Bing y lo puedo usar. Aquí tengo un pequeño ejemplo, pero lo vamos a hacer directamente una demostración. Para hacer esto, necesito un voluntario, o voluntaria, o voluntarie. Un investigador. Si no, uso a Guido, que ya lo probé con Guido y funciona. ¿Nadie se anima? ¡Qué miedo me tienen! ¡Ay, tengo uno que se anima! Muy bien, ahora te voy a preguntar algo. Me voy a sentar y vamos a proceder. Suponte por un momento que te toca hacer un informe o pedir un proyecto
o algo similar. ¿Dónde tengo el Bing abierto? Es la gran pregunta del día. Creo que está... Esperen que no lo encuentro. Este no es... Plain paper. Ah, bueno, puedo usar este mismo. Aquí lo tengo. Vamos a ver. Dime quién es. ¿Cómo se llama nuestro voluntario? Omar García, ¿cuánto? Tejera. Espero que no haya más de uno porque vamos mal, ¿eh? Vamos a ver si te conoce. Si no, le vamos a dar una pista, ¿eh? No pasa nada. Ajá. Dice que eres un investigador, un momento que suba, del área de ingeniería agroforestal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Fijaros lo interesante. Ha publicado una tesis sobre la modelización de la transpiración del olivo. ¿El olivo transpira? ¡Qué fuerte! Sí, bueno, déficit hídrico. Yo trabajaba en estrés hídrico, por cierto. Pero fijaros a lo que aparece por aquí. Referencias. Yo puedo pinchar en la referencia y se va a ir a la página de donde ha sacado la información. Ya, si se lo inventa, va a ser difícil. Pero vamos más allá. ¿Querés hacer un informe? Vamos a decirle, dime... Ya pasó, por favor, ya tengo confianza. Dime... sus tres mejores publicaciones. Espero que tengas tres. Vamos a ver. ¿Veis? Está buscando. Lo ha buscado en Portal Ciencia. Bueno, búscame, no las mejores, búscame alguna. Dime sus publicaciones. A ver ahora. Si no, le voy a decir que busque en Google Scholar, por cierto. A ver. 27 publicaciones. Madre mía. Dime, vamos a decirle, dime... 5 de ellas, a ver si se entera. Dámelas, quiero 5. Notar cómo no le vuelvo a repetir la información, estoy haciendo un diálogo directamente con el sistema. Ahí van, 1, 2, 3, 4, 5, con sus respectivas referencias. Y ahora viene lo divertido. Crea una tabla con esas publicaciones con 3 columnas, le voy a pedir. Espérate, que no sé escribir. Columnas. Título, vamos a pedirle año y revista. ¿Y te da el índice de impacto también? Vamos a ver. Pues no está mal. Agrégale una columna con sus índices de impacto. Qué silencio tenso, ¿eh? Tenemos aquí en la sala. Y ahora es cuando todo el mundo dice, madre mía, pero cuidado, el índice de impacto lo está tomando del último año. Habría que especificarle que lo tomara de cada año. Y se lía un poco en ese punto. Pero si uno se lo pide de uno a uno, lo hace. Pero imagínate, querido voluntario, no me digas que no es fantástico. Deja de... Oh, bueno, espérate. Agrégale el número de citas. A ver, ¿qué hace con las citas? ¿De dónde las sacará? Si las saca. Me ha costado a mí sacar el número de citas. A ver si se lía un poco. No puede. Pero voy a intentar hacer trampa.
A ver si funciona. Esto es en directo, ¿eh? Agrégale el número de citas tomadas de Google Scholar. Le voy a dar una pista. Vamos a echarle un cable. De hecho, podéis ir a la página aquí y decirle que busque cosas en esa página directamente. ¿Tienes perfil en Google Scholar? Porque si no, vamos mal, ¿eh? Sí, en teoría. Sí, espérate. A veces pasa. Vamos a buscarte en Google Scholar. ¿Tenemos tiempo para esto? Esto es divertido. Google Scholar, Omar García Tejero. Vamos a buscarte. Tejera. Tejera, le puse Tejero. Bueno, casi. Esperen, que no se usa el teclado. Bien, voy. No, Portal Ciencia no. Quiero Google Scholar. ¿Qué parte de Google Scholar no has entendido? Bing. Aquí. No, ese no es. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a entrar a cualquiera en Google Scholar y ahora lo voy a cambiar. Quiero buscar a Omar. Casi lo escribo bien. García Tejera. Bueno. Un momento. Omar García Tejera. Estoy con el teclado. Google. No, si lo busco como... Bah. Vamos a volver a tomar esto, a ver si me funciona. Se lo voy a poner al revés. Google Scholar. Por alguna razón no me quiere marcar la página de Google Scholar. Google Scholar Chile. Bueno, voy a Google Scholar directo. Venga. Esperen que no sé borrar con este teclado. Y aquí te voy a buscar directo. Esto va bien. Ya me sé tu nombre de memoria. Vale. Entro a cualquiera. Ya me sé esta misma. Ay, yo quería que fuera el perfil. Bueno. ¿Por qué no? No te encuentra el perfil. Tienes que crearte un perfil. Sí, creo que sí. ¿Estás? No te veo. Pues no te ha dejado. Bueno, iba a ir al mío, tontamente. Perfiles. No, por alguna razón, por ahí la forma de la firma no te reconoce. Pero si ponéis, yo le he hecho la prueba, no nos da tiempo ahora, pero yo la prueba de cargar la página y decirle, tómalo de la página actual y lo agrega. A veces hay que darle, ahí hay que echarle un cable al sistema. A ver que vuelva a este. Cierro el Bing temporalmente. ¿Le he dado? Ahora sí le he dado. Momento que esto parece... ¡Ay! Ahí. Ahora se irá ese. Entonces, como podéis ver, lo que tiene interesante este sistema... es que ahora también me enlaza con lo que estoy buscando en Internet y me permite hacer cosas que hace, por ejemplo, Notion, pero yo lo he probado como, por ejemplo, en este ejemplo, he probado para temas de proyectos de STEM en mujeres. Quería ver lo que había y me pone directamente las referencias. Puedo crear una tabla, puedo hacer un itemizado directamente. De hecho, en un momento dije, si quisiera escribir un proyecto europeo, ¿qué necesito? Y me va guiando paso a paso. O tenerlo como compañero a la hora de, no sé, tengo que pedir un proyecto del ministerio, pues tengo la norma puesta ahí y le digo, dime los ítems importantes de esta norma, o qué no me puedo olvidar, o cualquier cosa. En un momento, de hecho, le pedí un Gantt. Le digo, hazme un diagrama, quiero un diagrama de Gantt. Y me dice, no tengo información. Digo, bueno, quiero un diagrama de Gantt para un proyecto de tal tipo, de tantos años, de esta información. Y poquito a poco iba yo... avanzando en la construcción de lo que se me diera la gana. Lo de crear tablas a mí me fascina, debo confesar. Así que lo del Bing merece esto. Todo fantástico. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más hay además del Bing? Bueno, aquí tengo más ejemplos, por si acaso no funcionaba el ejemplo en directo.
fijaros que le puedo pedir información y decirle, ¿cuál es la mejor? O ordénamelo, puedo pedirle que me ordene la tabla. O quítame este elemento de la tabla. O, no sé, cámbiame el formato. O agrega el DOI de cada uno. Eso lo hace perfectamente y lo hace súper rápido. Gestión. ¿Quién no ha vivido el momento? Soy secretario, secretaria, secretarie de algo y tengo que tomar notas. Habéis vivido el momento, ¿no? En un momento uno se le va la pinza y deja de escuchar. Normal. Todos tranquilos, que es normal. Pues existen herramientas, ya lo sabemos, ¿no? Que pueden pasar de audio a texto. Ahora, imaginaos la siguiente situación. Tengo esta que se llama Whisper, que es una de las mejores. No es la panacea. Yo la he probado con audio muy ruidoso y le cuesta. Pero lo que tiene interesante es, por ejemplo, es capaz de identificar quién habla. Si hay más de uno, es capaz de identificarlo. Con lo cual, imaginaros, estoy ahí, grabo todo. Mientras mi cerebro hace pichín, 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 lo típico que hace el cerebro ahí con el monito, ¿vale? Y cuando termina dice, ¿tomaste apuntes? Sí, 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 lo tengo todo. Voy, lo pongo al Whisper, me pone un texto, se lo doy a ChatGPT y le digo que me haga un resumen. Ya tengo el acta. Esa tarea tediosísima de tomar un acta, que no es parte de la labor de un docente investigador, que es una pura gestión, pues me la puedo ahorrar. Lo cual es fantástico. Después deberían leerme el acta, ¿no? Porque si no, no me voy a enterar de nada de lo que se ha dicho en la reunión. Y en el acta dice, Rocío ha dicho que sí a hacer ella todos los informes. Peligrosísimo. Pero bueno, tener en cuenta que estas herramientas, esto que acabo de contarles no existe, pero de aquí a un mes puede salir una empresa que lo tenga todo incorporado. De hecho, que sepáis, existen sistemas automáticos que estuvieron pensados para el tema de la pandemia, cuando uno se conectaba online, que genera un avatar de la persona y que cada tanto dice, ajá, como cuando uno habla con la madre, ajá, iji, uju. Y la persona duerme mientras. Se programa y se activa, se conecta y se desconecta solito. Miedo me da. ¿Qué más tenemos por ahí? Docencia. Aquí todos somos docentes, ¿verdad? Por aquí. O lo intentamos, mínimamente. Intentamos. ¿Qué podemos hacer? Porque no solo los estudiantes pueden usar ChatGPT. ¿Qué tenemos? ChatGPT. Este es un caso muy interesante. Yo soy profesora de un montón de asignaturas. Una se llama Fundamentos de Bases de Datos de segundo del grado de informática. Y entonces le dije, dime una pregunta o un par de preguntas que puedo hacer. En este caso creo que fue una sola. Ah, le pedí varias porque estoy en la 4. Ya que estaba. Preguntas sobre SQL, que es el lenguaje que usamos en el sistema de búsqueda de base de datos. Y dame 4 opciones para cada una. Listo, ya tengo una pregunta hecha. Puede que no me guste, puedo pedir otra, no pasa nada. Si total no lo tengo que pensar yo, lo hace solo. Le puedo pedir otra cosa. Por ejemplo, le pregunté que me haga un examen tipo test sobre la literatura española del siglo XIX. ¿Vale? Pero le digo el nivel, digo, para estudiantes universitarios. También se lo puedo pedir para primaria, se lo puedo pedir para el nivel que yo quiera. O le puedo decir, la misma pero más complicada. ¿Vale? Puedo ir adaptándolo y guiándolo. Es como si tuviera un secretario ahí. Es más, hice una prueba muy divertida que le dije, escribe un examen de filosofía. ¿Tengo filósofos por aquí? ¿Filósofos? ¿Filósofas? ¿Filósofes? Bueno, no, casi. Todos somos PhD, bueno, al final somos philosophical doctor, así que los consideramos filósofos. Tengo un examen de filosofía con 2 preguntas de desarrollo y sus respectivas respuestas, pero le di un límite máximo de caracteres, le dije 500, no te pases. Y entonces me hace la pregunta y me pone la respuesta. ¿Qué es la verdad y cómo podemos llegar a ella? Y me lo explica. Y luego dije, ajá, ChatGPT puede escribir exámenes, pero ¿los podrá corregir? Y le digo, muy bien, ahora evalúa cada pregunta entre 0 y 10 e indica puntos de mejora. Y entonces automáticamente me toma la pregunta 1, se puso a él mismo un 9 de 10, ¿vale? Y dijo que podía mejorar. Es lógico, porque le di solo 500 caracteres. No puede hablar de todo.
¿vale? Pero lo puedo usar para crear exámenes o para darme ideas, porque a veces no es que te lo va a crear perfecto, pero a veces uno está ahí diciendo, oh, me falta una pregunta, así hay que ponerle 10 y la décima no me la sé, bueno, dame ideas. Ese tipo de cosas se pueden usar. Hagamos una prueba. Voluntario, voluntaria, voluntarie, docente en este caso, que dé una asignatura de esas rara. ¿Alguien se anima? Vamos a pedirle que nos haga un examen, una pregunta de examen. A ver, yo me voy a ir sentando. Me llevo el teclado. Estoy mareando al personal aquí, porque el camarógrafo se está volviendo loco conmigo. Vamos a preguntarle, a ver. ¿Qué asignaturas dais? ¿Dónde está ChatGPT? Anda por aquí. Voy a crear un nuevo chat, porque si no me va a hacer cosas de bioquímica. ¿Quién es mi voluntario? Voluntaria. No sé, ¿de qué dais clase? ¿De qué dais clase? Toxicología. ¿Asignatura cómo se llama? Toxicología. Química. Clínica. Vamos a preguntarle así a secas. Luego lo especificamos más. ¿Tipo test o normal? Tipo test. Haz un examen tipo test de, vamos a ponerle 5 preguntas, sobre toxicología clínica. Las tildes me las voy a comer. Ah, esperen, que hay que recargar la página. Pero me lo voy a copiar porque soy una vaga, por naturaleza. Copio, recargo. Y se lo vuelvo a pedir. ¡Claro! Aquí te dejo un examen tipo test de 5 preguntas. ¿Qué tipo de antídoto se administra comúnmente en casos de intoxicación por opiáceos? Ay, no le dije cuál era la respuesta correcta, no tengo ni idea. Y dale con los antídotos. ¿De la intoxicación? ¡Oh! ¿Cuál es la presentación clínica? La intoxicación por plomo. Las uñas que se ponen de colorcito, ¿a que sí? Esa me la sé. ¿Cuál es la principal fuente? ¡Ah! Me pone las respuestas, ¡qué fuerte! ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? ¿Le podemos decir que cambie alguna? Voy a preguntarle que me la haga un poco más difícil. Vamos a poner, ChatGPT, suponte que eres un docente de esos malos. Vamos a decirle, repítelo, pero aumenta la dificultad un 50%. Esto me lo estoy inventando en el momento. A ver, vale. Bueno, organofosforados. Eso tiene que ser súper más difícil. ¿Cuál es la concentración letal de metanol en sangre? Bueno, ¿es más difícil? Upa, es más difícil. Yo sigo sin saber ninguna de las respuestas, pero bueno. No me digáis que no es una herramienta para docentes que puede llegar a ser útil. No vais a poner exactamente estas mismas preguntas, pero por ahí les da una idea, como un brainstorm, y dice, ¡ah, no se me había ocurrido! O, lo típico, ¿saben cuál es la respuesta correcta? Es decir, uno hace la pregunta y sabe, la A es la correcta, que es, yo qué sé, pralidoxmiso. ¿Qué pongo en la A, B y C? Puedo poner Lisa Simpson o puedo poner algo más realista. Entonces, por ahí puede ser útil para poner las respuestas erróneas que sean realistas y eso que me ahorro. La pregunta la hago yo, pero eso podría ser algo bastante útil. Vamos allá. ¿Qué más cosas tenemos? Ya casi me llevo bien con el teclado, ¿eh? Casi, ¿eh? Dame tiempo. Y, por supuesto, también podría intentar que me corrigiera, pero es complicado. Por cierto, ChatGPT-4 ahora lee imágenes. Ahí lo dejo. No lo he puesto a prueba aún, pero se supone que puede interpretar el contenido de una imagen.
Yo ya veo escaneando los exámenes de los niños ahí. Lo que no sé si entienden la letra. ¿Te conocían clínica es para medicina? Uf, la letra de los médicos. Esto ChatGPT, ni ChatGPT lo hace. Esto, imposible. Bueno, tiene sus limitaciones la tecnología, es lo que hay. Bueno, incluso puedo preguntarle que me haga ejercicios. En este caso yo sigo con mi base de datos, no puedo evitarlo. Y aquí le digo, dada una base de datos con estas características, créame una consulta. Pero no solo me crea la consulta, sino que me pone el código directamente para que yo pueda copiar y pegar. Para código esto anda fenomenal, ¿vale? Y le he pedido, si no me equivoco, que me la explique. Entonces me va a explicar paso a paso qué es lo que significa cada cosa. Lo cual, esto de copiar y pegar es sumamente útil. Todo lo que sea relacionado con el tema de docencia estará orientado a esto. Muchos conocéis por vuestros hijos o hijas el Photomath. ¿Conocéis el Photomath? Sí, hay gente que obviamente lo conoce. Esto lo usan los niños del colegio. Esa es mi letra, por cierto. Esa cosa es mi letra. Que es fantástico, porque no solo te resuelve el ejercicio, también de hecho te dibuja las curvas, sino que te explica paso a paso cómo resolverlo. ¿Vale? El futuro de la IA en docencia va directamente sobre esto. Sobre cómo explicar, no que me haga el examen tanto, sino cómo explico a alguien cómo funciona algo. Entonces, puede que nosotros sepamos explicarlo y digamos, a mí me entienden perfectamente. Pero bueno, puedo utilizar algunas de estas herramientas para ver qué otra forma tendría de explicarlo. Porque en mi caso, story time, en mi caso, que doy en informática, pues suele haber personas con dos tipos de cerebro. Los que les sale bien el análisis matemático y los que les sale bien el álgebra. Piensan diferente. Entonces, es increíble porque yo lo explico siempre para gente de análisis matemático, porque son la mayoría. Y siempre hay uno que dice, yo no lo he entendido. Entonces, sé, ya a la tercera clase sé quién tiene el cerebro de qué cosa. Y entonces le digo, esto es no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ah, y los demás dicen, ¿qué? ¿Vale? Pero lo tengo clarísimo. Entonces, explicar de maneras diferentes puede ayudarnos. Y estas herramientas nos pueden dar una idea diferente de cómo explicar las cosas. Y llegamos a los etcétera. ¿Vale? Más allá del ChatGPT. Y aquí hay una serie de etcétera que pueden servir también más allá del ámbito académico. Llegamos a la generación automática. No solo de textos. En este caso, lo que veis aquí es la publicación oficial de Google Research, de MusicLM, que es un sistema de generación automática de música. ¿Vale? Aquí ya entramos en temas de copyright, porque esto se entrena con música y sonidos creados por humanos. No sé por qué a la gente le da igual que tomen sus textos, pero no soportan que tomen su música. No entiendo la diferencia. Las dos tienen copyright. Pero bueno, ahí vamos. Lo curioso de este artículo, porque digo, voy a probarlo. Lo curioso de este artículo es que dicen que no lo ponen para que la gente lo use porque pueden tener problemas de apropiación cultural y hablan de que se necesita medios para poder controlar esto. ¿Vale? Es decir, que son bastante conscientes de que no les funciona y no lo quieren publicar. Y por eso se escudan en esto. No lo sabemos. Pero no pasa nada porque tenemos gente que sí lo hace. ¡Ahí va! Este ¡ahí va! Es un generador como el otro. Yo lo llamo ¡ahí va! No sé por qué gracioso, pero es ¡ahí va! Y de hecho, ¿para qué me puede llegar a servir? Crear música. No sé, ¿alguien de música aquí? Por suerte, porque lo que voy a poner les pitará los oídos. ¿Qué hacemos con el tema de la música? Imaginen que estoy haciendo, yo que estoy metida en el tema de divulgación, quiero hacer un vídeo divulgativo. Y de fondo le voy a poner, no sé, la última de Rosalía y Rauw Alejandro, que dice así. Ah, no puedo, porque estamos en YouTube y me cortaría en el streaming, ¿vale? Os habéis salvado de milagro. ¿Vale? Le digo, bueno, hazme una musiquita sin copyright. Le dije, hazme una música de ascensor. Y esto es lo que ha salido. A ver si se escucha y no acopla. Vale, un poco aburrida, confieso.
pero yo le pedí la música de ascensor. Y es música de ascensor. Se mueven el ascensor, se quedan dormidos en el ascensor. ¿Vale? Esa música está completamente generada de forma artificial. Molaba mucho tener eso de fondo, por cierto, me acabo de dar cuenta. Molaba mucho. Pero le puedo pedir que me genere cosas de diferentes, con diferentes ritmos, de diferentes tipos, con lo cual puedo hacer el fondo de mis vídeos con musiquita que no tienen copyright. No es la mejor música del mundo, pero me he salvado algunas cosas. Y también puedo generar imágenes directamente artificiales. Por ejemplo, ¿conocéis el DALL-E? ¿Os suena el DALL-E? Si no les suena el DALL-E, les puede sonar el Stable Diffusion, que es el más conocido, porque es de código abierto. O el Midjourney. Qué bien me ha salido eso, ¿eh? El Midjourney es uno de los mejores. Aquí le muestro uno que se llama Leonardo AI, que utiliza los modelos de creación de imágenes de Stable Diffusion y algunos otros. Lo que tiene interesante, que no me va a dar tiempo a probarlo, pero luego si quieren lo podemos probar, es que me permite elegir el modelo. Y los modelos los generan los usuarios. Así que hay modelos para dibujar manga, modelos para dibujar recortes de papel, créanme que hay uno para recortes de papel, modelos para dibujar escenas en kawaii, eso de ese tipo japonés. Hay para lo que se os dé la gana, ¿vale? Yo en este momento lo usé para hacer una prueba y digo, bueno, le puse química, ¿vale? Tampoco me lo pensé mucho. Y salió esto. ¿Para qué me puede servir? Estoy haciendo un proyecto muy bonito. O estoy haciendo, no sé, un video divulgativo. Quiero armar el logo de algo y tengo que ir con una idea. Pues el sistema me lo va a generar automáticamente. O quiero hacer mis transparencias y quiero poner una señora haciendo así, ¿vale? Y entonces le digo, ponme una señora haciendo así. Se puede, ¿eh? No, no pongan haciendo así. Pero se le puede dar una imagen, puedo poner una imagen mía haciendo así y decirle, créame una señora de pelo rosa, no, mentira, una señora no sé qué, como la imagen. Y lo hace. De hecho, en breve veréis una imagen que tuve que poner para que no soportar el copyright, que la he armado con este sistema. Todas mis transparencias tienen imágenes sin copyright. Esto es poderosísimo. Y no solo sirve para jugar, nos puede servir en el día a día. Pero bueno, hemos visto 500 millones de aplicaciones. Algunas se parecen entre sí, pero la mayoría utilizan lo mismo por dentro. ¿Por qué tenemos tantas aplicaciones? ¿Por qué han salido debajo de las piedras? Que un día me despierto y hay 5 aplicaciones nuevas. El otro día me despierto y hay 7 aplicaciones nuevas. Y es como, quiero vivir. No puedo estar al día. ¿Vale? Esto se debe a estas 3 cosas que veis aquí. El resurgimiento de las redes neuronales artificiales, a el tema del deep learning y al uso del big data o big data. ¿Qué estamos hablando? Todo esto surge porque de golpe hemos podido tener suficiente poder de cómputo para trabajar con muchísimos datos. Y recién ahora estamos viendo la punta del iceberg, la punta del iceberg. Lo que se viene no se lo esperan. Bueno, yo me lo espero, pero nos va a sorprender. Y todo esto viene de esto de aquí, las redes neuronales artificiales. Las conocéis por lo menos de nombre, imagino, ya a esta altura. Os suena. Conocéis las redes neuronales nuestras, ¿verdad? Mucho más que yo, la gran mayoría de los que está aquí que trabaja en temas de medicina. Entonces, ¿qué pasó? En el año, ¿qué fue? 57, si no me equivoco. ¿Por qué estoy hablando del 57 y estamos aquí en el 2023 y ahora estamos todos, las redes neuronales artificiales? En el 57 también fue un boom, pero luego no teníamos poder de cómputo. Eso hizo lo que se llama el invierno de la inteligencia artificial, tiene nombre y todo. Cayó y ahora empieza a resurgir. ¿Qué es? Tengo una neurona, ¿vale? Pues unos matemáticos, porque hay que confesar que fueron los matemáticos en el 57, la informática prácticamente era matemática, diseñó una neurona artificial, una neurona artificial, en base a una neurona biológica. Tened en cuenta que hay muchos tipos de neuronas artificiales. Estas son las clásicas neuronas, ¿vale? Pero hay otras que son más realistas.
Todo parecido con la realidad de la biológica a la matemática son sus nombres. ¿Vale? No le busquéis. La analogía se pierde muy rápido. ¿En qué se basa? Pues lo que veis ahí es, tengo esas X, son las entradas, como tengo las entradas en la neurona biológica esa de ahí. Luego tengo una función que lo que hace es una suma ponderada. Una suma ponderada es básicamente lo que hacemos para evaluar a un alumno, 75% de teoría, 25% de práctica, ¿vale? Ah, bueno, al revés, en general. Luego lo puedo aplicar a una función que diga, bueno, si el número que me da es mayor a tal, lo apruebo. Y si no, suspendo, ¿vale? Esa es la transformación. Estoy tomando la idea de múltiples entradas y hacer un proceso de la biología y luego lo convierto en algo matemático. Una vez que lo tengo, lo puedo combinar una neurona con otra y con otra y con otra. Imaginaros que tengo esa neurona que me hace el cálculo de mi asignatura de la nota del primer parcial, tanto de teoría, tanto de práctica. Pero luego tengo otra que me dice del segundo parcial. Y luego tengo que combinarlas para generar la nota final. Tengo otra capa, ¿vale? Tengo las primeras que están en una capa, que son los parciales, y luego tengo una capa que las contiene. Y todo eso, si voy un paso más atrás, incorporo el resto de las asignaturas del mismo año. Y si voy un paso más atrás, tengo todas las asignaturas de la carrera. Toda esa conexión de neuronas concluyen en lo que son las redes neuronales artificiales. Y yo podría aprender esa ponderación. Si yo a esa neurona que tengo, siempre señalo lo que no es, a esa neurona que tengo ahí, ¿vale? Digo 75% y 25%. Oh, y de repente me olvido de cómo se hacía el cálculo. Y tengo las notas. Yo a partir de la entrada de datos y las notas, puedo obtener cuál era el peso que le daba cada una. Lo puedo deducir, ¿vale? Eso es algo matemático, puedo calcularlo. Si lo uno y lo meto en una red y digo las notas individuales y la salida final, créanme que se puede deducir todas las ponderaciones de todas las neuronas de mi red. Y eso es lo que hace una red neuronal, aprender esas ponderaciones. Lo que se llama en informática sus parámetros. GPT, que es el modelo de lenguaje que usa ChatGPT, GPT-3 tendrá, no me acuerdo la cifra, pero pónganle alrededor de los 40 billones de parámetros, que son los que ha aprendido a partir de miles y miles de textos. ¿Vale? Eso es lo que aprende el sistema. Y para poder funcionar, utiliza una tecnología que, no, obviamente no me voy a meter en ese gráfico, porque madre mía lo que es ese gráfico. Este gráfico es de la publicación Attention is All You Need, del 2017, que es el nacimiento de los transformers. Eso que veis ahí no es una red neuronal, son múltiples redes neuronales combinadas y son la base de GPT y de también el Stable Diffusion, el Midjourney, DALL-E y todas ellas. Lo que veis ahí es una combinación de elementos que incluyen bastantes redes neuronales. Pero, si lo veis, son dos columnas, ¿vale? Está separado por dos columnas. La parte de la izquierda, que parece como más chiquitita, es la parte codificadora. Y la parte de la derecha es la parte decodificadora. Los modelos de lenguaje natural que usamos ahora, como por ejemplo uno que se llama BERT, por cierto, esa imagen no existe, me la he inventado. Esa es la que dije de, puse la original así y le dije, dibújame a BERT con esa imagen y me la dibujo. Se parece mucho, pero no es. Lo he dicho. Vale. La parte codificadora que veis ahí, lo que hace es, toma los datos de entrada, miles y miles de publicaciones y de textos, y lo codifica internamente en esos billones de parámetros, de tal manera que, una vez que ya lo tengo codificado, de alguna manera, y entre comillas, quíntuple, entiende el lenguaje. En realidad no lo entiende. Pero puede saber qué palabra viene antes que otra normalmente, qué sinónimo, si una palabra es sinónimo de la otra, puede calcular distancias entre palabras e incluso entre frases. Lo interesante de esto, y es la razón por la cual tenemos miles de millones de aplicaciones, es que si yo la parte codificadora la desarmo, la divido, la separo, eso quería decir, la separo de la sección decodificadora, tengo modelo de lenguaje, fijo, decodificador, no sé, traductor, decodificador, simplificador de texto, decodificador,
crear tablas de codificador, lo que se les ocurra. Una vez que yo tengo un modelo de lenguaje, que es ese codificador, como BERT, como GPT, luego le puedo asociar cualquier decodificador y crear una aplicación nueva. De ahí la cantidad de aplicaciones que estamos viendo. Pero si no teníamos este codificador disponible, pues no podíamos conseguir nada. Pero una vez que está el codificador hecho, la parte codificadora y el modelo generado, puedo hacer muchas más cosas de las que están viendo ahora. Recién estamos empezando. Tengan en cuenta que la publicación es del 2017. Y ChatGPT lleva, ¿qué? ¿Un año? Ahí, más o menos. Así que imaginaros lo que se viene, lo que se nos viene encima. Por supuesto que hay más modelos que el GPT. Tenemos modelos específicos para imágenes, incluso específicos para rostros. Hay una página, creo que ya no funciona, que se llamaba This Person Does Not Exist, que ponía imágenes de gente aleatoria. Yo lo usaba para, tenía que crear para una asignatura empleados de una empresa. Y entonces les hacía fotitos aleatorias y las subía. No tienen copyright. De hecho, hay una muy interesante, una página muy interesante que te muestra dos imágenes, una real y una general aleatoriamente para que intentes acertarle. Es muy divertido tratar de buscar el error. Confieso haber acertado a todas varias veces. Lo tengo estudiado. También tenemos para música, como hemos visto, y ahora estamos todos como locos con el tema de generación automática de vídeos. Que alguien dirá, bueno, pues si se hacen imágenes, pues hago muchos frames y los uno. Eso estaría bien, ¿verdad? Pero no funciona. Porque cada imagen la va a generar, digo, un frame de una persona mirando para allá. Y ahora quiero una persona mirando para el otro lado y me pone otra persona. No es capaz de unir un frame con el otro. Se está trabajando en el tema, ya están saliendo aplicaciones al respecto, pero no, le falta poco. Por lo que he visto, le falta poco. De hecho, hay generadores que uno le da una imagen de este sistema y es capaz de una o varias imágenes, generar el modelo tridimensional en un formato tipo AutoCAD o Blender. No lo hace todavía muy bien, pero es un punto de partida. Yo hablando con un diseñador de videojuegos, me decía, no lo hace perfecto ni de lejos, pero sí que me da un punto de inicio para poder trabajar o para hacer una prueba piloto, mostrarle al cliente a ver si le gusta o no. Y dicho todo esto, al final no he usado todos mis botoncitos. Tengo aquí un montón de botoncitos para usar. Voy a poner la de, a ver si lo tengo por aquí. Para finalizar, no pude evitarlo. Os dejo todos mis contactos. Podéis seguirme por todas las redes sociales habidas y por haber. Os tengo ahí que formar, tenemos nuestro podcast. Próximo episodio, que lo estoy terminando de escribir, aprovechando esta charla, docencia de inteligencia artificial. Ya tenemos a nuestra invitada, que es informática y trabaja en didáctica, con lo cual hablaremos también un poco más en este tema. Así que, desde ya, muchas gracias por vuestra atención y cualquier pregunta que queráis hacer, aquí estamos. Sí. Espera, era este. Este era el correcto, ya me había equivocado de botoncito. ¿Cómo me gusta eso? Contadme, ¿qué veis? ¿Tenéis más miedo que antes? ¿Menos miedo que antes? Si queréis hacer una pregunta, creo que da un minuto. Pregunta, en el chat podemos recibir preguntas, David, ¿nos confirmas? Vale, vale. Alguna, a ver, sobre todo, si seguramente ahora estarán pasándoselo por la cabeza, ¿cómo implica esto a mi asignatura? ¿No? Estoy pensando en el típico pregunta que ponen todos los años y que ya este año van a tener que replanteársela. Cualquier cosa de esas, si se les ocurre, compártanla y podemos intentar plantear qué posibilidades habría o qué implicaciones habría, o incluso puede que haya tiempo de, sin muchas preguntas, probarla, ¿de acuerdo? O sea, anímense, a ver. Claro. Una consulta, alguna pregunta. Si no, lo siguiente es una mesa redonda donde hablaréis mucho de este tema también. Yo creo que intimido a la gente. Lo dejaste pensando. Lo dejé a todo. Creo que tienen la cabeza.
eso, o están en casa también probándolas todas. Sí, sí, creo que están todos ahí en estado de shock. ¿Hay una pregunta? ¿Dicen por ahí? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una duda, realmente cuando, o si los estudiantes aplican el ChatGPT, ¿se llevará un registro? ¿Se puede saber de alguna manera si han obtenido esa información a través de esa fuente o cómo, qué potencial tiene para regularizarse todo ese tema? Gracias. Pues sí, me alegra que me pregunten eso, porque tenemos un proyecto que queremos iniciar sobre el tema. De hecho, esto va muy rápido, pero GPT-3 hay aplicaciones para intentar averiguar si ha salido de GPT-3 o no. La aplicación se llama GPT-0, GPT-0 con Z, que lo que hace es un análisis estadístico. Normalmente, si yo no me equivoco en mis conocimientos, la escritura de una persona en texto respeta una distribución binomial. Si lo hace ChatGPT, no. Hay métodos matemáticos, los llaman, no me acuerdo la palabra, hay una métrica que se llama, miren que hice un vídeo sobre eso hace una semana y me olvidé la palabra, no es complejidad, es, bueno, ya me acordaré, luego les digo la palabra, que es una métrica específica, pero tiene que estar pensada para el que lo generó, es decir, que está pensada para ChatGPT-3, en GPT-4 ya no funcionará, y si alguien va a escribir algo con ChatGPT y luego lo modifica, ¿vale? Ahí le cuesta más detectarlo. Pero claro, piénsenlo, si ha hecho con ChatGPT, pero lo ha leído y lo ha modificado para que le quede a gusto, finalmente está aprendiendo. Entonces, ahí donde está el ¿qué me molesta más? ¿Que use ChatGPT o que no aprenda de mí? Eso es un punto muy interesante. Pero sí, está OpenAI, de hecho, está pidiendo, y se está pidiendo ya también desde la Unión Europea, un sistema de marcas de agua, tanto para texto como para imagen y para todo, que permita evitar que incluso modificándolo que se siga viendo y se siga detectando. Pero está recién en desarrollo. De hecho, tengo todas las publicaciones ahí y son del 2021-2022. No hay nada más viejo que eso. ¿Más preguntas? ¿El chat? Sí. Muchas gracias por la charla. Yo me entra la duda si veremos alguna aplicación de inteligencia artificial que sea capaz de rellenarnos los currículum y cambiarnos de formato de uno a otro. Sí. Sí, de hecho podríamos hacer un spin-off. Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, porque si me puede generar una tabla, tranquilamente puede generar un documento con otro formato. Yo creo que es que somos unos muertos de hambre, hay que decirlo así. Nosotros no tenemos dinero aquí en la facultad para pedir a una empresa que nos lo haga. Porque las empresas hacen aplicaciones que puedan vender y a nosotros probablemente no nos la hagan. Pero debo confesar que no es difícil de hacer. Eso simplemente es cuestión de ponerse, pero sí, sí lo veremos. Y el día que yo lo vea, madre mía, entre el SVA, el SVN, el SVQ, es una locura. Pero sí, tardará más, porque no vende, pero sí que la verás. Gracias. Ahora tenemos otra pregunta por aquí. Ah, se están animando. Había que calentar un poquito. ¿Es eso o canto, cuidado? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo quería saber si hay algún estudio o algún proyecto de algún estudio sobre las implicaciones éticas del uso del GPT. Porque, bueno, nosotros a lo mejor podemos, por ejemplo, dirigiendo TFGs y demás, se puede más o menos usar el manejo de las fuentes del alumnado. Uh-huh. Porque tienes también una defensa oral y puedes ahí averiguar. Pero el uso ético del ChatGPT en otros campos, o sea, ¿eso se está regulando, se está investigando? No se está regulando todavía, pero tenemos la AESIA, lo digo entre los dientes porque lo pusieron en A Coruña en vez de ponerla en Granada y nos ha dolido en el alma, que es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que está destinada justamente a controlar ese tipo de cosas. Iba a decir algo al respecto, se me acaba de ir de la mente.
tenemos ahora mismo gente que está investigando. De hecho, nosotros tenemos contacto con un filósofo que trabaja en ética de la inteligencia artificial exclusivamente, y tenemos, por ejemplo, también gente de derecho que habla de el tema de copyright y temas de inteligencia artificial. Están ahora todos metiéndose un poco en tema. No hay legislación. La Unión Europea sí que ha pedido una adenda a lo que había puesto hace un año para intentar controlarlo, pero todavía no está. Y habéis visto, ¿no?, que han sacado una carta Elon Musk y colaboradores, que todavía no la he leído, diciendo que frene esto, que va muy rápido. Pues la inteligencia artificial va más rápido de lo que nosotros podemos controlarla. De hecho, para que os riáis un rato, probando el GPT-0, porque no pude evitarlo, se lo pasé a algunos periódicos españoles. Y algunos no superaron el test. Es decir, artículos firmados por periodistas, donde parte está hecho con ChatGPT, y ya lo están usando. El peligro es que puede que la mayor parte de la gente no sepa usarlo. Mucha gente usa ChatGPT y lo que dice va a misa. Y ChatGPT es un generador de lenguaje. Es decir, que igual que me hizo mal la referencia, puede decirme algo que es erróneo. De hecho, yo lo probé. Le dije, dime qué es esta, no sé, una droga. Y puse alcohol, ¿vale? Un alcohol, ¿vale? Me lo inventé. Y se lo inventó. No existe. Se lo inventó tan tranquilo y la gente se lo puede creer. Y hay muchísima gente ahora mismo trabajando en tema de periodismo, con el tema de bulos. Porque el peligro es, como habéis visto, ¿no?, la foto del Papa con la chaqueta blanca, esa es de mentira. ¿Vale? Pero ha colado. Y si cuela esa, cuela en un montón. Con lo cual, estamos en necesidad urgente de ese tipo de control. Todavía no está, sí que se está trabajando, y se está trabajando duro y bastante, pero va más rápido de lo que podemos controlarlo, confieso. Gracias. Es que yo pienso que hace falta formación para usarlo, porque, por ejemplo, se me ocurre los padres que pueden usar el chat GPT este para ayudarle a los niños a hacer la tarea delante de los niños. Ah. ¿Vale? Porque entonces, o sea, yo creo que obviamente pararlo no se puede parar. No. Lo de reglar su uso va por otra parte, pero sigo un poco tareas divulgativas para cómo poder usarlo y demás, creo yo que es más... Pero inminente eso, en el caso de los padres, a mí me tocó a mí en una charla en el Parque de las Ciencias, que alguien me decía, mi niño está todo el día pegado al teléfono, que no sé cuánto. Era del aula permanente, tenía su edad, el caballero, y le dije, a ver, amigo mío, ya me había tocado las narices. Le digo, la culpa no la tiene la tecnología, la culpa la tiene usted por no educar a su hijo. Si uno está al lado y está mostrando usar el ChatGPT, aprovecha y enséñele pensamiento crítico. Digo, ¿tú te crees lo que dice? Vamos a verificarlo en una fuente confiable, que no es la Wikipedia, ¿vale? Eso no es una fuente confiable. Probar un sitio, o vamos a un libro, o intentar integrar la tecnología y aprovechar la oportunidad. El problema es justamente eso, necesitamos formación. Formación en todos los niveles. Porque también, o sea, hay gente en niveles universitarios que también no comprenden el funcionamiento de ChatGPT y pueden tener problemas. O sea, ahora les cuento esto, de que pueden poner las referencias en formato no sé qué y las hace automáticamente, pero verificarla, por el amor de Dios, porque a veces se lo inventa y yo ya veo proyectos europeos con las referencias que apuntan a Cuenca, ¿vale? Cuidado con esas cosas. Bueno, pues la verdad que esta pregunta ha sido una antesala perfecta para el siguiente punto, pero no antes sin agradecer a Rocío por su fantástica presentación. Y digo que ha sido una antesala perfecta porque justamente en la mesa redonda que vamos a tener ahora se va a hablar de pros y contras de las aplicaciones de inteligencia artificial, así que pues este debate que ahora está caliente, pues podemos perfectamente continuarlo. Tenemos con nosotros para moderar esta mesa redonda a Candelaria Martín González y a María Magdalena Sergeta López. Candelaria es profesora contratada doctora del Departamento de Medicina Interna, Dermatología y Psiquiatría de la Universidad de La Laguna.
Y María Magdalena es profesora contratada doctora de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, también de la Universidad de La Laguna. Así que les dejo con ella y esperemos que se forme pues, un debate y un discurso muy productivo. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con el programa de este seminario, con la mesa redonda pros y contras de las aplicaciones de inteligencia artificial. Como bien ha dicho Guido, pues formaremos parte de esta mesa mi compañera Magdalena Echezarreta López y yo, que soy Candelaria Martín. Va a comenzar mi compañera haciendo una reflexión previa sobre si aceptamos o rechazamos la inteligencia artificial en la docencia universitaria y luego hemos generado un debate entre las dos hablando de los pros y contras que se nos han ocurrido con la aplicación de esta inteligencia artificial en nuestro ámbito docente. Bueno, ¿se me oye? Yo voy a empezar planteando la pregunta y es ¿cómo debe o cómo puede posicionarse la docencia universitaria ante la inteligencia artificial? Ahora, se me oye mejor, ¿no? Vale. Porque la pregunta viene un poco a establecer dos opciones, la de debe y puede, que no es lo mismo, aunque parezca parecido, pero no es lo mismo. ¿Se rechaza? O sea, ¿tenemos que rechazarla o tenemos que aceptarla? En cualquiera de las dos respuestas conlleva una serie de preguntas a continuación, que cuáles son sus consecuencias, cuáles serían los beneficios y cuáles son las medidas y precauciones. Porque al fin y al cabo nosotros tenemos un poco que considerar ese debe o puede y medir a continuación lo que eso conlleva, cualquiera de las dos cosas. Bueno, en el caso de que nos posicionáramos en la posición de rechazo, ¿cuáles serían los motivos? ¿Sería posible hacerlo? ¿Qué programas son utilizados actualmente? Considerando que además en el entorno en el que nos movemos y en la actualidad en la que funcionamos, ya tenemos la inteligencia artificial con nosotros. O sea, consideremos que ya no somos personas, somos un móvil en la mayoría de los casos, porque si no tenemos un móvil ya no somos forma humana de comunicación para nada. Y además está el hecho de que nosotros podemos rechazarlo, pero los estudiantes no lo rechazan, con lo cual casi sería preferible o aconsejable ir planteándose aliarse con ella. No, yo por lo menos creo que sería así. El motivo de rechazar las tecnologías, las herramientas, qué diferencias existen entre el chat GPT y cualquier otra de las herramientas de inteligencia artificial, cuál es el reto de la docencia universitaria, cuáles son los resultados no deseados. Esas son toda una serie de preguntas que yo creo que todos los que estamos aquí nos estamos haciendo y sobre todo después de ver la presentación de Rocío. Que yo la pregunta que te haría sería, ¿cómo te enteras de todas las que salen? O sea, ¿cómo te mantienes al día? Porque visto el volumen que hay de aplicaciones de inteligencia artificial, yo creo que eso se necesita otra herramienta de inteligencia artificial para gestionarlo. En el caso de aceptarla, tenemos que asumir que todos los beneficios que tenemos en el hecho de su uso. No me voy a insistir más porque Rocío lo ha planteado, incorporar esas alternativas metodológicas, la identificación de progresos, la revisión de las causas, ¿vale? Y el hecho de aceptar, como dijo la última persona que preguntó, lo que tiene que llevar implícito es, o por lo menos es lo que nosotros hemos considerado, es esa necesidad, esas medidas previas que se deben de considerar a la hora de integrarla y aceptarla. Y es en esa educación y formación
que es necesaria e imprescindible para su manejo y su aplicación. Y eso tiene que estar apoyado en ese pensamiento crítico, en esa autonomía de saber qué es lo que se coge y qué es lo que se deja, saber que tiene que haber un conocimiento y que hay unos valores sobre los que se tiene que soportar. Pues partiendo de esa reflexión inicial, hemos considerado pros y contras en 18 ítems. Y entre ellos estaría el trabajo autónomo, que es una de las cuestiones que se plantea desde el momento de que las herramientas pueden facilitar el desarrollo de determinadas textos o preguntas o soluciones. Sí, en contra de utilizar la inteligencia artificial en relación con el trabajo autónomo del alumnado, pues uno de los planteamientos sería considerar que puede haber una reducción de las tareas de aprendizaje. También esto podría estar en relación con que el trabajo que le pedimos al alumnado no esté ligado a una prueba evaluativa. Y puede asumir que las respuestas proporcionadas por la inteligencia artificial son las correctas, que es lo que se comentó por Rocío anteriormente, ¿no? Por otro lado, a favor, pues tenemos que esto nos va a llevar a la revisión de metodologías docentes. Todo lo que es los proyectos de innovación docente ya han ido llevándonos hacia la reflexión de plantear el método de enseñanza-aprendizaje por otras vías. Y eso llevará también a plantearse esos resultados de aprendizaje que se plantean si realmente están acordes con las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Con lo cual, eso llevaría a toda esa revisión. Eso por la parte de lo que sería del docente, porque debemos de recordar que el trabajo autónomo del alumno está también planteado desde el proceso de enseñanza-aprendizaje que les estamos planteando, con lo cual, ¿qué les estamos mandando a hacer y para qué se lo estamos mandando a hacer? Promover que el alumnado utilice recursos y experiencias de aprendizaje ligados a una prueba evaluativa. A lo mejor tendríamos que ver de qué manera los estamos evaluando y qué les estamos pidiendo que utilicen o empleen para poder ser posteriormente evaluados. Con lo cual, ese trabajo autónomo también debería de estar diseñado previamente en las metodologías que estamos hablando de a la hora de rediseñarlas. El siguiente planteamiento es la individualidad. Y en contra, pues podemos considerar que la inteligencia artificial conllevaría una disminución de la independencia del alumnado. Por ejemplo, pérdida de la capacidad para desarrollar habilidades sociales, trabajo en equipo o resolución de problemas. Y eso es un aspecto tremendamente relevante que creemos que el alumnado debe ser capaz de desarrollar. A favor está el planteamiento de utilizar la inteligencia artificial para realizar ese trabajo colaborativo, dado que permite el contacto entre diferentes personas, o sea, sea alumnos, sea estudiantes y profesores, en ámbitos que no necesariamente tiene que ser la presencialidad en el aula, sino que pueden ser en aulas virtuales y de diferentes formatos, bien sea con un documento que sea interactivo y que pueda ser trabajado por ambos de forma simultánea, incluso en un encuentro en Google Meet. O sea, son múltiples las posibilidades, con lo cual eso también ayudaría a plantear otro tipo de metodologías, como es esa evaluación entre iguales y plantear diferentes patrones a la hora de formar los grupos, porque siempre hay esa cuestión de cómo se organizan los grupos a la hora de organizar esos trabajos colaborativos en los que yo no quiero estar con una persona porque tengo problemas, y ahí empezaríamos a tener que trabajar algo que nosotros no tenemos que olvidar, y es el asunto de la empatía. Los docentes, independientemente de que planteemos metodologías de enseñanza-aprendizaje, la inteligencia artificial nos tiene que llevar o nos va a llevar impepinablemente a el trabajo de empatía. Y esa empatía que tenemos que trabajar con el alumno tiene que ser
fomentada para que las relaciones sociales con sus compañeros le permitan trabajar en equipo, porque esa es la manera en la que va a tener que trabajar, no compitiendo, sino colaborando. Entonces, eso conlleva a su vez pues ese reto de diseño. Como vemos, todo va ligado un poquito a cómo se plantea el aprendizaje que luego, y las evaluaciones que se va a exigir, ¿no? Porque al fin y al cabo el alumno está a la expectativa de lo que le plantea el docente para luego ser evaluado y superar la tarea, la asignatura, los conocimientos o los retos que le plantean. Y favorece la formación en valores y en el reconocimiento del otro. Vuelvo a insistir en lo anterior, o sea, tiene que reconocer el trabajo del otro porque el trabajo consiste en el que haga uno más el otro y olvidarnos de la individualidad. Independientemente de que podamos hacerlo cada uno en un espacio, pero eso tiene que ser que sume, que no que sea paralelo, sino que sea un conjunto. El otro gran aspecto que nos parece relevante gira en torno al esfuerzo y a la capacidad de trabajo del alumnado. Y aquí encauzaríamos los contras como el fraude en el aprendizaje. Es decir, que el alumnado copie, que resuelva los problemas que les planteamos exclusivamente con la inteligencia artificial y que no corrobore con las fuentes primarias si ese trabajo que le ha proporcionado la inteligencia artificial, pues sin ir más lejos, si es cierto o no. Este contra es probable que siempre lo haya, si no hay una adecuada metodología o si no definimos nosotros claramente cuáles son los objetivos de la docencia. A favor estaría de nuevo el plantearse si simplemente con una prueba escrita y un examen test conseguimos ese resultado de aprendizaje que habíamos definido en la guía docente, por ejemplo. Si esas competencias que están descritas que tiene que adquirir el alumno con ese tipo de pruebas evaluativas se adquirirían. Entonces, ese esfuerzo y capacidad de trabajo habría que a lo mejor definirlo de una manera diferente, no solamente que sea una cuestión de retención de conocimientos, sino de desarrollo de los conocimientos. Y de ahí el hecho de que las pruebas a lo mejor no necesariamente tienen que ser escritas, sino también a lo mejor tienen que ser de una manera oral, interactiva. Ya sé que tenemos el asunto del número de alumnos y el tiempo físico que precisaría esto, pero entonces tampoco lo que tenemos que plantear es que sean pruebas orales individuales. Ya sé que se hacen exposiciones orales ahora mismo, pero también habría que plantearlas de otra manera, a lo mejor. Así que ese esfuerzo tenemos que trasladarlo no solamente al asunto de evaluación escrita, sino a otro tipo de alternativas. El siguiente ítem sería la eficiencia, que un poco va en paralelo al anterior, ¿no? Respecto a la eficiencia de la inteligencia artificial, pues puede haber errores, como ya se ha mencionado, errores y generalización de respuestas, y además puede que conlleve asociado pues una pérdida de las necesidades particulares del alumnado. Cada alumno o alumna tiene su proceso de aprendizaje de forma diferente. Y habría también que individualizarlo. A favor estaría pues toda esa automatización de tareas administrativas. Recordar que nosotros hemos puesto estos ítems, pero están dirigidos tanto a docentes como estudiantes. Y estas tareas administrativas, pues probablemente para los docentes sean de interés, tanto, por ejemplo, en la corrección de exámenes, que hay aplicaciones ya en las que se podrían escanear y poder resolver la evaluación con el escaneo de los exámenes. Simplemente ya el tema de los exámenes test ya sería cuestión de hacer un patrón para que hubiera esas calificaciones. Con lo cual, esa reducción en esas tareas repetitivas de hacer listados, de preparar prácticas, de hacer un control, por ejemplo, de alumnos, y se podría haber beneficiado por la inteligencia artificial. De ahí ese proceso más eficaz y que podría permitir que el tiempo que invertimos en este tipo de tareas podamos
dirigirlas realmente a estas anteriores rediseños de metodologías de docentes. Y en lo que respecta a la retroalimentación, pues yo creo que muchos de nosotros consideramos todavía que el feedback con el alumnado es imprescindible, ¿no? Interactuar con el alumnado. Esto debe seguir ocupando un lugar esencial en nosotros como docentes. Por otro lado, la retroalimentación puede ser poco útil si la inteligencia artificial no se ha programado de forma adecuada. La retroalimentación tiene una gran ventaja y es la información que nos traslada el alumno sobre cómo evoluciona el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la misma manera que nos permite modificar cualquier tipo de modelo que hayamos trasladado, que veamos que el resultado no es correcto. Nosotros aquí hablamos de la oportunidad de construir un auxiliar pedagógico, como puede ser un chatbot, en el que el alumno pueda tener esa retroalimentación de forma inmediata con una serie de respuestas que se establece que deberían de ser las que él necesite, pero que eso no signifique que sean las únicas, de tal manera de que podemos valorar si son muchos los alumnos que hacen las mismas preguntas, con lo cual podemos identificar que hay alguna parte de lo que estamos trasladando, de la información que estamos trasladando, que no ha quedado claro, con lo cual tenemos que reprogramar de cómo hacerlo, y que además a él le permita tener esa inmediatez en la que vivimos, en esa inmediatez en la que ahora mismo están a lo mejor ellos educados, que tenemos que reeducar, pero de esta forma también nos sirve para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en sintonía con el ítem anterior estaría el de personalización. En contra, pues puede frenar la capacidad de intervención del profesorado en lo que respecta a sondear e interactuar con el alumnado. Desde nuestro punto de vista, también se puede correr el riesgo de excluir a alumnos o alumnas con problemas de aprendizaje. Y por otro lado, los sistemas de inteligencia artificial pueden no ser capaces de proporcionar una personalización adecuada del aprendizaje si no se han programado adecuadamente. A favor estaría esa adaptación, esa personalización a la que se tiende en casi todos los ámbitos. Yo soy del área de la salud y la personalización de los medicamentos es algo que ya se emplea y se utiliza y es, digamos, hacia dónde vamos a ir. Y de esta misma manera ya se ha hablado ya hace ya muchos años de la personalización de la educación, de cómo adaptar los contenidos al ritmo y al aprendizaje de los alumnos. Esto sería una de las vías de lo positivo de la utilización de esta inteligencia artificial, porque de esta manera podemos establecer quiénes pueden avanzar de una manera más rápida, con lo cual le proporcionaríamos unos contenidos más adecuados para esa persona, siempre en la línea de unos objetivos establecidos y unos resultados de aprendizaje definidos, y quienes a lo mejor precisan de una velocidad más lenta o una ampliación de los contenidos. Además, no solamente en cuestión del proceso de aprendizaje, sino también en la adaptación de los materiales, porque pueden ser personas que o bien tengan un problema visual o tengan un problema auditivo o tengan un problema de movilidad, con lo cual todo ello nos va a favorecer la adaptación y la personalización de este proceso. El siguiente ítem sería cómo analiza el alumnado la información que le proporciona el sistema de inteligencia artificial. En este sentido, en contra estaría la pérdida de trabajo autónomo. El alumno o alumna deja de realizar la tarea o la actividad que le marcamos y, por ejemplo, lo puede utilizar, lo puede hacer con un ChatGPT. Y ello conlleva también la pérdida del conocimiento del proceso. Cuando uno realiza una actividad,
pues se va a la fuente primaria, la estudia, extrae lo más relevante y conoce todo el proceso que ha seguido para elaborar esa actividad. Si la información se extrae toda con el sistema de inteligencia artificial, se pierden todos esos pasos y esa capacidad de aprendizaje. Bueno, a favor estaría esa mejora del análisis de información. Rocío puso en evidencia realmente esa necesidad de verificar la información que recogemos de la consulta a las aplicaciones de inteligencia artificial. El ChatGPT apareció como si fuera la panacea, como que todo aquello que nos contaba era verdad, y cada vez vamos enterándonos de que va contándonos aquello en lo que ha aprendido. Recordemos que es un sistema que ha sido entrenado, pero ha sido entrenado en determinadas áreas con determinados contenidos que no necesariamente tiene que englobarlo todo. Además, tiene esa cuestión de ese lenguaje natural que puede parecer veraz lo que nos cuenta, pero lo que sí que normalmente hace es que parezca verosímil, lo cual no significa que sea veraz. Hay que enseñar. De ahí el asunto de la formación, de lo importante que es la formación inicial en este tipo de herramientas, de que la información tiene que ser contrastada. Tiene que haber, además, a partir de esa información recibida, tener un pensamiento crítico, es decir, qué es lo que me está contando que es adecuado que yo utilice y qué no es adecuado. ¿Vale? Y sí que es cierto que puede fomentar el uso del tiempo al recoger esa información de esta manera en plantear nuevas opciones, o sea, cuestiones de que él no había planteado, pero que sí que se pueden estar propuestas por parte de la inteligencia artificial. El siguiente ítem, bajo nuestro punto de vista, es uno de los principales condicionantes de la inteligencia artificial, que es la privacidad. Puede conllevar una falta de privacidad. Por ejemplo, en China pues se han experimentado con programas de análisis facial pues para valorar cuándo el alumnado pierde la atención y cuándo baja la motivación. Esto es una práctica que la UNESCO identifica como poco ética y que atenta contra la privacidad. Otro aspecto muy relevante es que puede recopilar y utilizar datos personales del alumnado. Y eso pues podría utilizarse para usos no pedagógicos, con lo cual hay que tener, pues como se comentaba antes, los aspectos éticos de esta inteligencia artificial pueden llegar a ser muy, muy limitantes. Bueno, a favor estaría en esa revisión de códigos éticos y límites que se deben conocer ante el uso de este tipo de herramientas. Y ese planteamiento que debería de estar recogido en el reglamento, de la misma manera que no hay una legislación establecida, como dijo la anterior ponente Rocío, la academia debe de empezar a recoger esos límites, esos códigos éticos en los que se debe de contemplar y considerar que se puede trabajar. Esto está retroalimentando lo inicial, esa educación y formación en el respeto, en la ética y en la consideración de los derechos humanos de los demás. Otra gran limitación pueden ser los sesgos. La inteligencia artificial puede llevar a cabo una toma de decisiones sesgada, dado que solo pueden ejecutar las tareas para las que fueron programadas y cualquier desviación de los datos o directrices preestablecidas que rijan el modelo de inteligencia artificial podrían producir resultados poco veraces, ¿no? Basados en una toma de decisiones errónea. Por ejemplo, en un programa de detección de cáncer de piel, de melanoma, el programa fue diseñado sobre todo con pacientes de piel blanca, y fallaba la detección de melanomas en pacientes de raza negra. A favor estaría el plantear cuál sería ese algoritmo de diseño en el que no solamente tenemos que focalizarlo en un grupo, en ese aprendizaje inicial que ha tenido para establecer ese resultado,
sino que debemos de considerar una población más alta para evitar ese tipo de errores humanos al hacer el análisis de la información que ha sido sesgada porque simplemente ha sido considerada parcialmente y con ello ha sido diseñado un algoritmo. Sí que permite hacer procedimientos protocolizados en función para qué tarea sea, con lo cual nosotros podemos, con ese sesgo, establecer qué podemos utilizar para determinados momentos, determinadas aplicaciones y determinadas funciones. El otro aspecto muy importante es la creatividad. Si no se han programado adecuadamente los sistemas de inteligencia artificial, pueden tener una falta de creatividad en relación a imitar el proceso creativo humano. Es muy difícil, desde nuestro punto de vista, que una máquina pueda imitar la creatividad humana. Es un proceso que resultaría muy difícil, pues, sin la capacidad de pensar metafóricamente, por ejemplo. A favor está un poco lo que yo vengo diciendo desde el principio, ¿no? Desde esa revisión de metodologías, esa redefinición de resultados de aprendizaje, planteándolo para que el alumno tenga un pensamiento crítico, que no se queda simplemente con los resultados que le proporciona las aplicaciones de inteligencia artificial, sino que vaya más allá. Es decir, volvemos otra vez a tener un papel importante en esta parte de que es la de promover la curiosidad, en la de poner en duda al alumno en la situación en la que aquello que nos está contando, de qué manera él está en lo cierto de que es verdad. Generar la motivación para que él dude de aquello y que lo compruebe. De ahí el hecho de promover ese pensamiento crítico. Y la creatividad también va a surgir desde el momento que vamos a fomentar ese trabajo colaborativo. La individualidad puede tener cierta creatividad, pero en el momento que hay otro tipo de planteamientos, perspectivas, opiniones, ideas, esto es como plantear simplemente los datos en esta que anteriormente hemos dicho, simplemente con un grupo de personas con unas características y no abrirlo a todo el colectivo. Me lo puedo poner simplemente en raza negra, raza blanca, hombres, mujeres o niños y adultos. Así que creemos que también puede ser algo positivo que pueda ayudar a la creatividad. Respecto al acceso a los datos, un sistema de inteligencia artificial, para que funcione de forma adecuada, debe tener datos actualizados y fiables, pero eso no siempre es así. Y uno de los principales retos a abordar es garantizar que estos sistemas puedan acceder a los datos que necesiten a cada momento. Hay sistemas de inteligencia artificial que tienen una limitación de acceso a los datos temporal, por ejemplo. El acceso a los datos conlleva, también lo he comentado anteriormente, de esa posibilidad de trasladarse datos que no quieren que sean trasladados. Y la carta que ha sido escrita, que se ha comentado hoy en las noticias, viene un poco a raíz de esa situación en la que se han encontrado determinadas empresas en las que a partir de consultas en el chat GPT se han encontrado que se han visualizado información de estrategias de las empresas o datos privados, de alguna clínica, etc., etc. Porque, al fin y al cabo, no dejan de ser sistemas que se retroalimentan de sus propias consultas, con lo cual ellos vuelcan toda la información que les llega y la utilizan. El acceso a los datos permite una mayor información, pero también habría que prever hasta qué punto esos datos deben de ser controlados. De ahí el hecho también de educar en valores a los alumnos. En lo que respecta a las habilidades comunicativas, esto generaría un gran hándicap en el alumnado. La pérdida de la capacidad de transmitir información del alumnado. Es de vital importancia que el alumnado desarrolle habilidades comunicativas en su contexto profesional y que sea capaz de desenvolverse transmitiendo información. Esto, si se emplea la inteligencia artificial en exceso, se podría acabar perdiendo en cierta manera.
Bueno, creo que queda bastante en evidencia el motivo por qué estamos a favor, porque hay que replantear estas competencias. Los alumnos no solamente van a tener que tener unos conocimientos, sino van a tener que trasladarlos y aplicarlos. Se van a integrar en un mundo profesional, en una empresa, en un equipo, y necesitan tener habilidades de comunicación para poder colaborar y trabajar en las tareas que le correspondan. Con lo cual, creo que hemos perdido gran parte de ese tipo de procesos. El asunto de las exposiciones orales han incrementado un poquito el proceso de aprendizaje en habilidades comunicativas, pero sigue siendo mínimo. Así que yo creo que podemos utilizar este tipo de herramientas para fomentar estas habilidades comunicativas. Y al hilo de lo que acabamos de hablar, y en relación con los modelos de enseñanza-aprendizaje, la inteligencia artificial está causando una rotura con los modelos de enseñanza-aprendizaje tradicionales. Por ejemplo, las clases magistrales han sido sustituidas por clases interactivas u otro tipo de metodología docente. Por otro lado está lo que comentamos anteriormente, la búsqueda de inmediatez y que el alumnado obtenga una información de forma inmediata y no vaya a las fuentes primarias. A favor estaría la posibilidad de actualizar los contenidos de una manera más inmediata de la que anteriormente podíamos hacer. Y el alumno podía estar en una situación y el docente de más en contacto con la realidad. Una de las cosas que nos se echa que siempre en cara a la academia es que está lejos de la sociedad, de las necesidades que hay en la sociedad. Con lo cual, los modelos de enseñanza tienen que acercar a los alumnos a las necesidades de la sociedad y los métodos tienen que fomentar ese tipo de proceso. O sea, poner en situación a los alumnos de lo que luego tendrán que desarrollar y realizar en la sociedad. De que los contenidos y su conocimiento es necesario, sí, pero fuera, además de todo eso, van a tener que desarrollarlo y aplicarlo. Por tanto, la actualización de esos contenidos, esos modelos en sintonía de las actividades profesionales y esa posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para tener ya una respuesta rápida es lo que ellos viven, así que hay que empezar a rediseñar esos modelos. Y el otro aspecto que también consideramos relevante es la accesibilidad a la inteligencia artificial. Puede que exista una accesibilidad heterogénea en la comunidad universitaria y que además haya diferencias, no solo desde el punto de vista económico, sino también en su contexto social. A favor estaría, como se recoge ahí, la actualidad tecnológica de la sociedad. En estos días que yo he estado con mi compañera Candelaria preparando esta mesa redonda, no he dejado de escuchar la demanda que hay de profesionales que tengan conocimientos en tecnologías de tecnologías de inteligencia artificial. Por tanto, va a ser algo que vamos a tener que facilitar. La accesibilidad a la inteligencia artificial tiene que ser planteada ya desde la universidad para que ya haya un entrenamiento en su formación. Por tanto, cuando llegue el momento de incorporarse al mercado laboral, los retos a los que se va a tener que enfrentar, digamos que ya han sido vistos o por lo menos considerados durante ese periodo de formación. De ahí el hecho del último punto de potenciar la accesibilidad por parte de la institución. Todo este tipo de herramientas que, como nos ha contado Rocío, surgen, lo siento, perdón por la similitud, como los champiñones, tienen que ser más ágiles en la academia para que nosotros conozcamos esa posibilidad de reducir nuestras tareas administrativas repetitivas, fomentar ese aprendizaje del alumno, etc., etc. Claro, pero si tiene que ser accesible, uno de los principales problemas es el coste.
existe un alto coste para desarrollar este tipo de inteligencia artificial. Esto puede ser un obstáculo para las universidades con presupuestos limitados, como se comentaba anteriormente. ¿Podemos diseñar nuevos programas? Sí, pero ¿quién los financia, no? A favor estaría en que no dejamos de estar haciendo una inversión en la calidad de la educación que estamos dando, ese objetivo de la Agenda 2030 o de ese 4 que establece la UNESCO, que tenemos que trabajar hacia ella. Y todo tipo de medio, infraestructura, recurso que vaya a repercutir en esa educación de calidad debería de ser puesta sobre la mesa. Y no solo tiene un alto coste, sino que también habrá que invertir en formación. Es una tecnología novedosa que implica necesidad de formación por nuestra parte. Y por otro lado, es una tecnología que todo el mundo no entenderá de la misma manera y que puede haber una dificultad para su aprendizaje y para su manejo. A favor está esa promoción de la educación y formación básica, alumnos y profesores. Nosotros, por mucho que sepamos ahora mismo de inteligencia artificial, yo considero que no tenemos ni idea de inteligencia artificial. Podemos utilizar las herramientas y las tocaremos, como quien dice, de oído. Pero realmente para tener una buena formación y educación de cómo utilizarlas, porque hasta ahora hemos estado escuchando de les da un poco de miedo, qué les parece, qué guay, pero esto puede ser. Entonces, ¿de qué manera podemos prevenir situaciones que no deseamos en el uso de este tipo de herramientas? Siempre es con la educación. En cualquier tipo de los ámbitos siempre es con la educación, sea de salud, sea en cualquier tipo de uso. El abuso que ahora mismo está denunciado o que está siendo palpable y de la repercusión que está teniendo en la salud mental de tanto de niños como de adultos por el abuso de los móviles, ha venido un poco porque de repente nos hemos puesto todos a utilizar el móvil como barra libre. O sea, sin medida. Se le ha dado a un niño, antes se le daba un móvil a los 16, ya se consideraba que. Luego pasamos a los 14, pasamos a los 10 y ahora estamos en los 2, por no decir el 1, porque yo ya he visto de todo. Entonces, pero claro, como dijo Rocío, ¿y de quién es la culpa? ¿Del niño? No, es de los adultos. Consideramos que son herramientas inofensivas. Pues no son herramientas inofensivas. De la misma manera que el uso de la inteligencia artificial, vemos cuáles pueden ser todas sus posibilidades positivas, pero si no se le educa tanto al profesor, perdón, como al alumno de su uso, vamos a tener también un problema. De esta manera tenemos que promover desde lo que es las instituciones académicas no solamente una formación básica, sino una formación continua, porque cada día aparecen nuevos champiñones. En lo que respecta a simulaciones o a experiencias en realidad virtual, como contras estaría que puede haber problemas en el diseño de los algoritmos, que nuevamente la relación social es insustituible. Nosotros podemos realizar simulaciones con máquinas virtuales y el alumnado, pero la interacción docente-alumnado es insustituible. Y luego los materiales didácticos que proporciona son limitados. Bueno, pues justo en contra estaría con esas posibilidades de poner en contacto al alumno en situaciones reales de su futuro profesional mediante esos materiales que proporciona la inteligencia artificial, como hemos visto en el análisis de imágenes, en el estudio de casos clínicos en base a unos expedientes. Siempre que tengamos herramientas como inteligencia artificial en la que nos van a proporcionar una gran cantidad de material, es viable trasladar al alumno a la situación real.
porque la posibilidad de recabar información de las bases de datos de las que se alimenta va a ser mayor de las que nosotros podamos acceder. Aunque vivamos en la era de la información absoluta, que tenemos intoxicación de tanta información, porque ya no somos capaces de gestionarla. De esta manera sí que podríamos gestionarla, con lo cual siempre vamos a filtrar, utilizar, emplear, aplicar aquellos materiales más útiles para esos procesos en los que tiene que simularse las situaciones reales. Y respecto a la cualificación, es que existe un evidente déficit de profesionales cualificados en formación de esta tecnología. Puede haber también dificultad de adaptación e incorporación de las herramientas de inteligencia artificial debido a la gran rapidez de su desarrollo. Entre las competencias que se establecen que deben adquirir los alumnos están las competencias digitales, es decir, el manejo de todo lo que es la tecnología que está ligada a la inteligencia artificial. Va a ser demanda o es demanda ya en el área profesional, con lo cual cualquier inversión que hagamos en la academia va a repercutir en estos nueva generación de trabajadores, con lo cual debemos de pensar en que vamos a mejorar la cualificación de los estudiantes. Y por último, y aunque ya se ha comentado sobradamente, queríamos hacer una muy breve reseña sobre el ChatGPT. Los contras ya se han discutido, contenidos limitados, luego que la información no necesariamente es veraz, dado que las fuentes de información puede que no estén verificadas y que a veces las fuentes o las citas bibliográficas no son correctas y que se puede inventar los contenidos, o sea, lo que nos muestra. Bueno, yo lo poco que he jugado con el ChatGPT, porque al final parece que es un juguete, pero que no es un juguete, como ya hemos visto de todas las posibilidades, repercusiones que tiene y opciones que permite, he visto que puede ayudar al alumno inicialmente a realizar una serie de tareas que puede ser que esté para él en un nivel que piensa que no es capaz de llegar, pero como vimos en el tema de la resolución de ecuaciones, puede permitir ese entrenamiento pausado y por etapas que va a permitir el aprendizaje final. De la otra manera, probablemente a lo mejor el alumno directamente quede anulado, considere que no es capaz, entre en una fase como hemos encontrado en el aula muchos con estados de ansiedad y frustración, que yo realmente estoy asustada de los estados en los que se encuentran algunos de los estudiantes que tenemos en la facultad, y esa es la parte en la que nosotros tenemos que plantearla, el uso, pero no abuso, que es lo que generalmente se suele decir de todas las cosas. Yo que soy farmacéutica, el tema está en la dosis, siempre se ha dicho. Por lo tanto, hay que educar y formar. Y finalmente, como conclusiones, creemos que ha quedado claro que aún hay importantes inconvenientes a la hora del empleo de la inteligencia artificial, pero que las ventajas cada vez son más. Y es indudable que utilizarla puede tener repercusiones positivas en nuestra docencia universitaria. Muchas gracias, Magdalena Candelaria. No vamos a tener mucho tiempo para preguntas, vamos con un poco de retraso. En cualquier caso, la reflexión sistemática que nos han dejado, pues nos han permitido tener tarea para casa y una reflexión profunda y duradera. Por lo tanto, tendremos más oportunidades de volver a retomar este debate. Y, por tanto, pues agradeciendo de nuevo a Candelaria y a Magdalena por este debate, damos paso a la siguiente sesión, en la que el profesor Manuel Area Moreira, que es catedrático de Didáctica y Organización Escolar por la Universidad de La Laguna, nos va a presentar, ahora que tenemos pues esta reflexión fresca sobre los pros y contras de las aplicaciones, pues nos va a presentar
su punto de vista como experto en la materia, en la aplicación de las tecnologías a la didáctica, a la educación universitaria en general, pues, ¿cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial para estos procesos de enseñanza y aprendizaje a nivel universitario? Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes, ¿no? Yo confesarles, vengo de la pedagogía, de didáctica y organización escolar, yo confesarles que me parece increíble y maravilloso poder hablar de inteligencia artificial en este contexto. Es decir, estamos en la sala, el aula magna de la Universidad de La Laguna, rodeados ahí por los retratos de los rectores. Esto no lo podrán ver quienes nos sigan online, pero impone de algún modo esas miradas, ¿no? Y esperemos no decir ninguna tontería con el tema este. A ver, yo hace ya más de 40 años que estudié pedagogía. Y cuando lo hice no existía ninguna materia o asignatura vinculada con el campo de la tecnología, simplemente porque en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, tecnología digital apenas existía, ¿no? Entonces, recién finalizada la carrera, surgieron justo en ese momento los computadores individuales y me aproximé a ellos por curiosidad, ¿no? Y ahí abrí toda la línea de trabajo y desde hace eso, 38 años, soy profesor de una materia que se llama tecnología educativa. Insisto, no existía cuando yo era estudiante. Y claro, lo que me motivó siempre fue la curiosidad. Y tuve la gran oportunidad, yo y toda la gente de mi generación, de que empezamos a hacer lo que se llama docencia e investigación universitaria a medida que iba apareciendo y avanzando esta tecnología digital. Primero fueron las computadoras, como dije, pequeñas, personalizables. Me acuerdo yo del ZX Spectrum, mi primer ordenador. Y claro, luego asistí a que esas máquinas podían comunicarse e intercambiar información con ellas. Se le llama Internet a finales de los años 90. Y bueno, y entonces confieso que ahora en 2023 estoy fascinado y se me abre todavía más la curiosidad con esta nueva aparición de la llamada inteligencia artificial. La única pena que tengo es que pronto voy a tener que jubilarme por edad, pero para mí soy eso, la palabra defensor no es, pero sí de plantearme y plantear evidentemente a ustedes, colegas míos, a que empecemos a incorporar esto de las máquinas digitales más o menos inteligentes. Y lo que ocurre es que no sabemos de qué va esto, ¿eh? No lo sabemos, pero seguro que pronto sí. Vamos a... Bueno, yo comparto evidentemente muchas de las cosas que se apuntó, que apuntó Rocío, lógicamente, que apuntó Magdalena, Candelaria... pero como uno es del campo de las ciencias sociales, inevitablemente antes de empezar a hablar de inteligencia artificial en docencia universitaria, inevitablemente, insisto, es necesario que hablemos un poco del contexto socioeconómico y cultural que nos rodea. A ver, hace 3 meses prácticamente nadie sabíamos lo que era esto del ChatGPT. ChatGPT, apenas lo sabíamos, pero de repente ha sido una explosión, digo, mediática, mucho ruido mediático, las televisiones, las radios, evidentemente la prensa digital, está constantemente día a día hablándonos de esto. Pero claro, insisto, soy de ciencias sociales, por tanto, no pensemos solo en tecnología que tenemos que aplicar a algún campo, contextualicémoslo. Hablemos del contexto. Y aquí hay, evidentemente, un contexto primero de batalla empresarial, por decirlo de algún modo, Microsoft y Google, Alphabet, ¿no? Es la empresa matriz. Pero también hay una batalla, vamos a llamar, geopolítica, todavía mucho más de mayor envergadura, ¿no? A ver quién va a controlar esto de la inteligencia artificial, ¿eh? Y no entro en detalles porque ya todos más o menos somos conscientes, pero yo no descontextualizaría hablar de aplicaciones educativas de la inteligencia artificial sin pensar en el contexto. Yo, por seguir hablando en el contexto, y un contexto mucho más amplio y propio también del terreno en que me muevo, es que por vez primera en la historia empieza a materializarse esa quimera o ese sueño nacido de algún modo desde la racionalidad o nacido desde la civilización occidental que quiere construir una razón, un
una explicación racional de lo que es el mundo, empieza a materializarse ahora por vez primera. La idea de crear máquinas independientes de los humanos, pero que imitasen el comportamiento cognitivo de los humanos, es decir, que fuesen inteligentes, esto llevamos siglos intentándolo hacer. Pongo ahí, por citar algo, los primeros intentos en el siglo XVIII fueron aquellas los autómatas, ¿no? Aquellos robots que mecánicamente querían imitar a los humanos. Hubo un caso que pueden encontrar en Wikipedia si les interesa, el del turco, un jugador de ajedrez. Durante mucho tiempo nadie sabía la magia de cómo era posible que aquel robot mecánico pudiera jugar al ajedrez y además ganar las partidas, ¿no? Luego tenía truco, ¿no? Pero claro, desde aquello hasta hoy en día, siglo XXI, la tercera década del siglo XXI, ya empezamos a hablar de que por fin tenemos máquinas, en este caso digitales, que podemos mantener una cierta conversación, interacción más o menos humana, y hace cosas increíbles que son propias, insisto, del pensamiento, de la cognición, como es el recordar, pensar, crear. Es que esto es lo fascinante, es capaz de crear. Entre comillas, podemos matizar qué significa eso, comparar, analizar, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto está empezando, ¿eh? Todo el mundo más o menos experto en el campo nos dice, esto de la inteligencia artificial o del chat GPT es nada. Estamos en los primeros momentos. Habrá que esperar décadas todavía para ver cuando se desarrolle quizás la tecnología cuántica como soporte, para ver hasta dónde pueden llegar los algoritmos y hacernos cosas, que digo, increíbles. Ustedes ya lo apuntaron antes. Ayer salió como una declaración, o salió en prensa por lo menos, eso de que una serie de personas, Musk, Wozniak y 1000 expertos, de decir, cuidado, cuidado, vamos a parar esto un poquito y vamos a pensarlo. Lo que ocurre, que por los firmantes, quizás haya intereses empresariales. Es que por eso digo que no hay que desvincularlo del contexto de la batalla económica, de a ver quién se lleva el gato al agua de la inteligencia artificial. ChatGPT es el producto que ha mostrado Microsoft. Y claro, es la gran alternativa al buscador Google, que precisamente fue el que hace 20 años desplazó a Microsoft de la hegemonía, digamos, de la economía informática del tiempo. Y Google ya dice, yo voy a sacar ahora otro, que se llama Bard, creo que se llama Bard. Y pronto habrá uno chino, que también se está hablando ya, Bindu, no me acuerdo exactamente el nombre, pero quiero decir, estamos en ese contexto. Y entonces, bueno, pues evidentemente sacar, digamos, los posibles peligros o los miedos que puede esconder esto de que haya máquinas inteligentes que nos controlen, nos rodeen, es lícito y necesario. Estoy pensando en Matrix, porque la ciencia ficción está llena, desde Isaac Asimov a las leyes de la robótica, etcétera, etcétera, está bien. Yo simplemente destaco, cuando leí la noticia de ayer de los 1000 expertos que exigen limitar el desarrollo de ChatGPT, me hizo recordar que hace unos años, poco antes de morir, Hawking habló de esto, simplemente. Pero claro, no lo habló con relación al actual desarrollo de la inteligencia artificial, que insisto, es mínimo, todavía estamos balbuceando, sino de la posibilidad de que dentro de décadas las máquinas sean, entre comillas, tan inteligentes que puedan llegar a tomar decisiones que sean contraproducentes para nuestra civilización. Eso puede ocurrir, pero no deja de ser ciencia ficción, pero hay que estar atentos. Lo que sí es real, y esto ya creo que ya lo han apuntado, sobre todo en la intervención anterior de la mesa redonda, es que no quedemos solo fascinados y engatusados por la maravilla tecnológica que estamos comprobando, sino somos universitarios y, por tanto, tenemos que tener una cierta racionalidad crítica sobre cualquier nuevo invento, cualquier nuevo fenómeno. Y esto de la inteligencia artificial, inevitablemente, igual que ha pasado y está pasando con Internet o cualquier revolución científico-tecnológica, tiene consecuencias económico-sociales. Y ya se está hablando de que probablemente esto decaerá el número de puestos de trabajo. Se habla de que van a surgir otros nuevos, pero hay mucha discusión ahí, eso no está claro. Va a tener consecuencias económico-sociales, culturales, etcétera, y por tanto hay que empezar a pensarlo, reflexionarlo y hablar de regulaciones,
de, porque claro, lo de las, los vídeos fakes, es decir, que empiecen a imitar la realidad y de tal modo que cualquiera de nosotros no podamos distinguir cuando nos presentan un vídeo si eso es de la realidad o está artificialmente construido, esto casi empieza a ocurrir, ¿eh? Hay ejemplos y claro, desde la gente que somos de ciencias sociales, nuestra primera pregunta y preocupación es, bueno, ¿qué políticas, tanto de naturaleza social para compensar desigualdades, como de naturaleza educativa, formativa, como apuntaban las compañeras, tenemos que empezar a plantearnos cara a facilitar el acceso igualitario, democrático, a una sociedad de mayor bienestar, etcétera, etcétera, para todos los ciudadanos y ciudadanas? Este es un problema que tenemos que empezar a articular respuestas, al menos desde contextos universitarios. Bueno, vamos a ir al grano nuestro, que es inteligencia artificial y docencia universitaria. Bueno, nadie sabe, nadie tiene respuesta. Y la prueba más inmediata, esta es una captura de imagen del portal del Ministerio de Universidades, que recientemente, hace justo un mes, el 28 de febrero, convocó a la CRUE, a la Conferencia de Rectores Universitarios, para reunirse y hablar. Acaba de surgir el problema del chat GPT, y decir, ¿qué hacemos desde las universidades? ¿Cómo empezamos a abordar esto? Pero claro, uno lee la nota de prensa y a la conclusión que llegan es no sabemos qué hacer. Y remitimos a un informe que hay de la Asociación Europea de Universidades. Y uno busca ese informe, que pongo ahí la captura, y resulta que no hay nada tampoco. Lo único que plantea esa asociación es, esto es preocupante, hay que empezar a reflexionar, etcétera, etcétera. Bueno, pues, en definitiva, todo lo que vamos a decir o hacer, todavía, a nivel institucional al menos, sean de ministerios, sean universidades o asociaciones de esta naturaleza, todavía estamos en pañales. Las promesas, que si alguien me puede... Perdona, lo puedo hacer yo. Eso es, ya lo estaba viendo antes. No me va. Ok, muchas gracias. Bueno, las promesas, es decir, lo que estamos es un tiempo de grandes expectativas y promesas, ¿eh? Nos anuncian que esto de la inteligencia artificial a nivel de tecnología puede ser muy maravilloso para la mejora del aprendizaje y la enseñanza. Hay muchas promesas, ¿eh? Muchas. Yo no voy a apuntarlas. Yo creo que eso, la intervención anteriores pusieron ejemplos de aplicaciones, se comentaron pros y contras. A ver, pero lo que nos dicen las promesas básicamente es que para los estudiantes, es decir, para los procesos de aprendizaje, la tecnología avanzada basada en la inteligencia artificial nos dicen, bueno, permiten personalizar el aprendizaje, es decir, que cada estudiante, a través, trabajando con la máquina inteligente, con todos los algoritmos y aplicaciones inteligentes, no va a ofrecerse una homogeneidad en el proceso de aprendizaje que se les propone, sino en la medida que vaya haciendo cosas con lo que se le propone, la máquina va registrando conductas, comportamientos de los estudiantes y esta tiene una base de datos importante, etcétera, que es capaz de predecir de algún modo su posible aprendizaje y le va ofreciendo distintas alternativas, distintas rutas. Bueno, ahí hay ya un largo camino de investigación, al menos en pequeños creación de esto. Yo recuerdo aquí en esta universidad, llevo trabajando casi 40 años en esta universidad, hace unos 20 entré en contacto con colegas de la Escuela de Ingeniería Técnica e Informática, con los compañeros de informática, y ya trabajaban de aquella en algo que a mí me llamó la atención, que eran los ITS, los sistemas tutoriales inteligentes, ya la palabra hace 20 años, y interfaces adaptativas, es decir, que se pudiese lograr que no todos los estudiantes recibieran la misma propuesta formativa, sino intentar adaptarla, insisto, a las características personales de cada una de ellas. Se habla de aplicaciones que pueden hacer esa tutorización o seguimiento individualizado. Insisto, hay un montón ya de ejemplos. Luego, Magdalena, creo que planteaste cómo se entera uno de lo que... Luego te digo dónde puedes encontrar todo eso. Las interfaces adaptativas, es decir... No, te lo dije por ti. Y, lógicamente, y son los ejemplos de que nos ponía Rocío, evidentemente, uno puede utilizar
el ChatGPT o el próximo Bard de Google o la herramienta, digamos, de propósito general que aparezca, puede usarla y debe usarla como apoyo por parte de los estudiantes, como apoyo para la consulta de información y desarrollo de tareas de aprendizaje y o investigación. Es más, bueno, hablaré de esto después. Y para los docentes, lógicamente, y se puso ejemplos, Rocío y creo que Guido también puso ejemplos, de cómo podemos utilizar eso para, por parte nuestra, del profesorado, como herramientas que nos proporcionan desde pruebas de evaluación, tipo test, con las respuestas, increíbles, estudios de caso. Yo ya jugué con todo eso e intentarlo aplicarlo a mi docencia y me quedé sorprendido. Eso, como apuntaba muy bien Rocío, y digo, Dios mío, pero es que yo le he pedido que me haga, que me ponga ejemplos de casos de mi campo que yo pueda trasladar a, no sé, al aula virtual y demás, y plantear foros de debate, y me monta todo. Y ya no solo exámenes tipo test, sino cosas más cualitativas y demás. Bueno, es un apoyo, yo creo, fantástico eso, al profesorado, para el diseño y creación de cursos, recursos formativos, la automatización de las tareas docentes repetitivas, que ustedes lo estaban comentando. Yo probé en esta universidad hace 3-4 años, antes de la COVID. Ahora yo distingo los tiempos pre-antes COVID. Una plataforma que se instaló en aulas virtuales que me permitía, fue un experimento de un curso académico, que me permitía... No, yo no soy informático, yo no lo sé, soy un usuario, un docente de pedagogía, imagínense. Hacer como algoritmos en lenguaje más o menos natural, donde me daba opciones que yo podía programar que si el alumno hacía esto y entregaba esto, pasase esto, que automáticamente le enviase. Es decir, automatiza tareas mecánicas, y yo lo agradecí un montón. Tremendamente, tremendamente. Bueno, automatización de acciones repetitivas y lo de la evaluación automatizada. Llevamos ya un tiempito de esto, de que hay cantidad de aplicaciones que no se le han llamado inteligencia artificial, pero que nos permiten eso, automatizar correcciones, exámenes, pruebas, etcétera, etcétera. Otra cosa, que a lo mejor es discutible, es si necesitamos utilizar ese tipo de pruebas de conocimiento. Yo hace años que no las utilizo, ¿eh? Pero eso es otro debate. Bueno, yo insisto, como les dije y por eso les confesaba a nivel personal, llevo casi 40 años enseñando una materia que se llama tecnología educativa. Por tanto, ya soy un perro viejo, quiero decir, yo ya he visto pasar todo esto. Y claro, ante tanta promesa y tanta expectativa que nos dicen que la IA en 3 meses, nos lo llevan diciendo, va a revolucionar la enseñanza universitaria, digo, contra, yo es que hace 10 años, cuando aparecieron los MOOC, los cursos masivos online, se decía exactamente lo mismo. Esto va a cambiar y ya los modelos de formación universitarios, los grados, tal, esto no lo tenemos que replantear. Pero es que hace 10 años antes, cuando apareció Internet, al principio del siglo XX, se decía lo mismo, el e-learning. Oigan, es que esto del e-learning y que el alumno con Internet puede acceder a todo el conocimiento, muchas de las cosas que se dicen que puede ayudarnos la inteligencia artificial, las oí y las leí, sobre todo en aquel momento uno era lector, que iba a hacerlo Internet. Internet, prácticamente lo mismo, ¿no? Y bueno, ya no les digo yo, hace ya 30 años, cuando empecé muy joven, la tesis doctoral la leí en esta sala. Y de aquella era una tesis doctoral del uso de los medios didácticos en general, pero fundamentalmente lo más moderno, cuando leí la tesis, 1987, creo, aquí en esta sala, era el uso de los medios audiovisuales, retroproyectores, proyectores de diapositivas, etc. Por tanto, insisto, para lo bueno o malo, soy ya muy veterano y tanta promesa y expectativa, pues bueno, me la tomo con calma. Por eso quisiera destacar la última frase de ahí, que es lo poquito que hemos aprendido de los pedagogos con los avances tecnológicos. Los cambios tecnológicos, las tecnologías son fascinantes, increíbles, rápidos, etcétera, evolucionan de una forma maravillosa, increíble. Pero los cambios pedagógicos, el tipo de pedagogía, de racionalidad pedagógica, de paradigma, etcétera, esto es lentísimo, súper lento. O sea, podemos incorporar, esto es, vamos, insisto, de lo poquito que hemos concluido en 20, 30 años de investigación sobre tecnología en educación, podemos llenar las aulas, los
centros, tanto universitarios como de institutos o de primaria, de tecnología, de muchos artefactos y de mucha conectividad, pero lo que hace y aprende el alumno con esa tecnología depende de la metodología didáctica o de la pedagogía empleada. Los pros y contras que yo les estaba oyendo, pensaba, realmente no son pros y contras de la inteligencia artificial, es de la forma de uso pedagógico de esa inteligencia artificial. Y esto, compañeros, compañeras, es muy lento, porque supone cambios de mentalidades, de concepciones, y aunque uno como docente asuma, considere que debe cambiar su pedagogía debido, no sé, a las causas múltiples que puedan ser, porque aparecen estas nuevas tecnologías, luego si quiere llevarlo a la práctica no es fácil, porque el cómo yo enseño depende de mi experiencia anterior de cómo enseñaba y depende de cómo aprendí. Es decir, eso ya lo sabemos. Uno tiende, sobre todo en la universidad, a reproducir el modo de enseñanza con el que aprendió o percibió que mejor aprendió cuando era estudiante. Bueno, esto ya lo sabemos. Por tanto, tranquilidad, sosiego. La IA en los próximos meses no nos va a cambiar la docencia universitaria. Confío que lo haga en los próximos años, ¿eh? Y estoy convencido que... Pero claro, para transformar la docencia universitaria a nivel... más amplio, más allá de que un profesor o profesora decida usarlo en su práctica concreta. O sea, eso, bien, vamos, seguro que va a haber, estoy convencido que todos ustedes en los próximos meses van a intentar buscar y utilizar herramientas de inteligencia artificial aplicadas a su práctica. Pero aquí no es el problema, creo yo, ¿eh? Desde un punto de vista más amplio. Es de plantearnos, bueno, esto de la IA, pero no solo la inteligencia artificial, sino todo el ecosistema Internet, yo hablaría de todo el ecosistema digital, cómo debiera incorporarse, introducirse para transformar pedagógicamente la calidad de nuestra enseñanza, tanto en el contexto de los grados y posgrados, enseñanza presencial, porque decimos que es una universidad presencial, pero también en qué medida podemos reutilizar, integrar y transformar nuestras formas de enseñanza cuando hacemos educación a distancia online, que también la hacemos en esta universidad, que también. Por tanto, ahí yo creo que son los dos grandes problemas que tenemos que empezar a pensar, ¿no? Y buscar soluciones. Pero claro, esto, y yo creo que todos ustedes lo apuntaron, nosotros que somos docentes, nosotros y nosotras que somos docentes, claro, nos causa, bueno, cada vez que llega una nueva tecnología, cada vez que nos llega, nos causa unos ciertos miedos, temores. A ver, y yo creo que por resumirlo en algunas de las preguntas que estoy oyendo en los pasillos, en las cafeterías, entre los colegas, es, bueno, esto de la inteligencia artificial, ya que el ChatGPT y similares pueden responder a todo lo que plantean los estudiantes, pues ¿en qué medida puedo evitar ese plagio? Esa es la gran pregunta y de hecho salió ahora. Mi respuesta, como perro viejo pedagogo y que trabaja en esto. Para mí no es preocupante. Yo sé que es lo más preocupante lo primero que se está planteando, pero fíjense. Yo estudié, como les dije, a finales de los años 70, los 80, y yo soy un producto de la cultura impresa. O sea, lo que había era bibliotecas. Y yo recuerdo perfectamente, que no solo yo, sino la inmensa mayoría del alumnado que está, de la época, íbamos a las bibliotecas a copiar de las enciclopedias o de los libros disponibles, los rellenábamos y se lo entregábamos al profesorado. Y aquello respondería a lo de los plagios. Lo que ocurre es que la tecnología impresa de la época había que hacerla a mano. Pero exactamente el mismo problema que se está planteando con los plagios con el ChatGPT. Y luego, cuando apareció Internet, lo mismo. Yo recuerdo, siendo claro, profesor, ya cuando apareció Internet, ya llevaba unos añitos, 15, 20 años ya de docente, que me había leído muchísimos trabajos de estudiantes que los copiaban y tal. Pero claro, cuando apareció Internet, yo empezaba a leer trabajos y les digo, ay, 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 esto no lo ha podido escribir un chico o una chica de 18 o 20 años. ¿Qué va, qué va? Además, tiene un lenguaje súper especializado, como yo ya llevaba muchos años. ¿Qué va, qué va? Y entonces,
hacía pues lo que ellos seguramente hacían en aquel momento con los buscadores. Buscaba un texto que yo consideraba que no cuadraba bien o era muy técnico, entre comillas, lo busca y localizaba fácilmente de dónde se derivaba. Es decir, hace 20 años, a través de Internet y los buscadores, ya se hacía copias, plagios, etc. Luego aparecieron las contratecnologías, ¿no? Estos antiplagios que llaman, etcétera, etcétera, que yo les confieso y no puedo dejar de evitarlo, no son muy confiables. Y tampoco yo basaría solo en el porcentaje de reproducción de un texto, pero bueno, eso, insisto, es otro problema. Otra pregunta importante. ¿En qué medida la inteligencia artificial me va a sustituir a mí como profesor o profesora? Pues mi respuesta es que sí, que va a ocurrir. ¿Qué está ocurriendo? Yo antes puse los ejemplos que yo puedo programar algoritmos, si tengo la aplicación adecuada como usuario, que me sustituyan y hagan tareas mecánicas por mí, lo cual lo agradezco tremendamente. Lo que ocurre, que como estamos en una sociedad de mercado, también va a empezar a plantearse, que ya ha ocurrido, que haya universidades que responden a criterios más mercantiles, es decir, quiero sacar rentabilidad económica porque cotizo en bolsa y demás, que necesito reducir costes. Y una forma de reducir costes es eliminar profesorado. Y ya se han hecho con aulas virtuales o empaquetamiento del contenido, del conocimiento en vídeo, videolecciones, en PDFs, etcétera, la reducción de profesorado o la masificación a través de aulas virtuales de tener mucho alumnado que paga matrícula y mi coste es el mínimo posible. Pues seguramente empiece a haber, como digo, instituciones universitarias, sin poner nombres ni apellidos, instituciones universitarias que empiecen a replantearse la utilización de la IA y pagar buenos productos que van a ofertarse, Microsoft, Google, el que sea, la empresa que sea, que van a poder sustituir o hacer algunas funciones que hacen los docentes, como es fundamentalmente transmitir información o contenido. Eso lo puede hacer perfectamente una inteligencia artificial adecuadamente, ahora, no solo texto, sino con imagen, bueno, ya se habló tal. Y, por supuesto, las tareas de corrección de los productos que se le pidan a los estudiantes y, por tanto, de evaluación. Va a ocurrir, tarde o temprano, pero va a ocurrir. ¿Cuáles serán, desde un punto de vista más pedagógico, tal? Yo lo que planteo, nuevas funciones docentes, cómo se transformará mi horario. Mi punto de vista desde hace ya mucho tiempo, y estoy batallando siempre, y cuando un vicerrector o vicerrectora de docencia universitaria me lo pide, pues yo siempre estoy recomendando que el problema no es incorporar en la didáctica, en situaciones puntuales, la tecnología, en la docencia universitaria, sino es transformar organizativamente, curricularmente y a efectos pedagógicos toda la docencia universitaria en un contexto de sociedad tecnologizada o digital. Y todavía yo creo que las universidades españolas en general, en particular la nuestra, aún no han pegado el salto a un profundo planteamiento de una política, insisto, de una política. No hablo, insisto, de prácticas individuales de tales herramientas tecnológicas en mi asignatura. No hablo de eso. Hablo, igual que han hecho muchas empresas o sectores empresariales en otros campos, que al incorporar la tecnología han transformado su organización, el funcionamiento y tareas de sus miembros y los modos de comunicación y el tipo de productos que hacen. Eso es la transformación digital de las organizaciones propiamente dichas. Y todavía las universidades no. Las universidades tímidamente hacemos algunas pequeñas innovaciones. Ya que estamos en el contexto de la Universidad La Laguna, y todos ustedes son, excepto el caso de Rocío, que es de otra universidad, estamos justo ahora en plena campaña electoral para elegir nuevo rector, rectora. Ustedes también. Y yo soy curioso, evidentemente, y no pude dejar de ver los programas electorales, ¿no? Y curiosamente me llamó la atención que en los dos vicerrectorados para la docencia, que los programas que hay ahí, el tema de la transformación digital de la docencia no, apenas aparece. ¿Eh? Apenas aparece. Y si uno aparece, es a nivel de lo que pudiéramos llamar la dimensión más artefactual, de incorporar cacharros. ¿Eh? Bueno, bien, hacen falta los cacharros, pero esta transformación de la que les hablo, que supondría
una mayor apuesta, desde mi punto de vista, seguramente equivocado, de, igual que está sucediendo en otros sectores de nuestra sociedad, de mayor entremezcla de lo digital y esa modificación de horarios, tiempos, funciones, que se llama o se conoce internacionalmente como enseñanza híbrida, eso no se plantea, yo creo que en ninguno de los dos. Nada, estamos ahí en un tiempo de ausencia de políticas estratégicas para esa transformación digital y sobre todo, yo hablaría, en el fondo, de miedos, ¿no? De miedos, claro, porque es abrir un panorama. Es que llevamos 500 años, aproximadamente 500, 800, desde que se fundan las universidades europeas, 800 años, creo que cumplió incluso Salamanca hace 2 o 3 años, muchos siglos, y somos una institución anclada en la tradición, el peso histórico, donde nuestra genética como docentes es la buena enseñanza y tiene que ocurrir en situaciones presenciales. Empieza a incorporarse elementos tecnológicos, la prueba es que estamos haciendo, saludos, streaming y combinando, como esto lo hicimos también con la pandemia en los tiempos tal, de incorporar tecnología para que alguien no se viera desde afuera, pero esto no es ruptura de las coordenadas espaciotemporales de la docencia universitaria. Pero yo no vengo a explicarles eso, simplemente mis... Yo creo que si hacemos bien la... Si a medida que vaya evolucionando la inteligencia artificial y va a ocurrir, nos obligará a esto, a replantearnos profundamente, profundamente el modelo organizativo y curricular y de las tareas del profesional docente ante una tecnología muy poderosa. Y voy acabando, ¿Qué hacer ahora en marzo 2023 como docentes? Pues como no tenemos respuestas de qué hacer ante la IA, pues lo que hemos hecho siempre, o hemos hecho algunos que tenemos curiosidad, estar experimentando y probando las nuevas tecnologías. Y acaba de reabrirse desde el Vicerrectorado de Calidad e Innovación la propuesta de proyectos de innovación para el próximo curso, 23-24, y nada, modestamente hemos presentado un proyecto donde nos planteamos esto, es decir, queremos mantener los procesos de innovación o experiencia de innovación que hacíamos antes, hemos trabajado en una cosa que se llama HyFlex, pero queremos para el año que viene experimentar, probar, incorporar, a ver cómo funciona, herramientas de la inteligencia artificial. Ya veremos lo que da de sí. Y nada más. Muchas gracias. Simplemente porque alguien preguntó... Y hay un sitio, hay muchos, ¿no? Repositorios de herramientas de inteligencia artificial. Hay uno que yo manejo, y por eso lo recomiendo simplemente ese, que es Futurepedia, no hace falta la dirección. Ahí pueden encontrar, es un repositorio, entonces se actualiza diariamente y te dice, hoy hemos colgado 10 herramientas, o en esta semana tal, o en el último mes. Y lo mejor de todo, que tiene como un buscador, que tú dices, ¿herramientas para qué? Para medicina, para economía, para educación. Y ahí te aparecen tal cual. Ah, y tiene un boletín al que te puedes suscribir y te envían por correo electrónico. Muy bien, pues vamos pasados de tiempo, pero si hay alguna pregunta en la sala o en el chat al profesor Area o a cualquiera de los anteriores, no sé si David... Para poder hacer ese cambio pedagógico. Uf. Pero no lo digo sí. A título particular y personal de cada uno de nosotros, sí. O te debería de ser también algo claro. Importante. Primero es, como dices, los cambios se hacen individualmente, pero hay que plantearlos globalmente. Quiero decir, siempre han existido en todos los niveles y etapas educativas, siempre lo que podemos llamar llaneros solitarios de la innovación, siempre, siempre, es inevitable. No solo en educación, en cualquier campo. Lo que ocurre es que la innovación, lo más importante es que sea continua y sostenible. No que la hagas una vez o dos cursos o tres. Sostenible. Y sobre todo, que se generalice. O sea, eso es lo importante de la innovación. Y claro, para eso hace falta políticas institucionales. Y eso exige un cruce de muchas cosas. Muchas. Bueno, ya dentro de eso, de evaluación de las políticas, claro, por supuesto, por supuesto. Quiero decir, igual que ponía aquella frase, el cambio tecnológico es rápido,
el cambio pedagógico es lento. Y entonces hay que tener paciencia. Pues muchas gracias, profesor Aria. Antes de dar paso al rector en funciones, a Néstor, para acabar esta jornada, yo quería darles tres mensajes. Gracias a todos por estar, a los que están en casa y a los que están aquí. Esta jornada la creamos un grupo de profesores de la ULL que hicimos el primer experto en docencia universitaria que hizo la universidad, que hacíamos ABPs y hacíamos trabajos de fin del curso de experto, y esto para nosotros ha sido nuestra apuesta de largo por un interés y una inquietud como docente, ¿no? Ya les mandaremos una encuesta porque seguiremos haciendo cosas en este campo y en otro, ¿no? Dar las gracias a Rocío. Yo decía, pues coño, esto del chat GPT es como oír hablar a un político, ¿no? Porque, o algunos políticos, ¿no? Te dice lo que quieres y lo que no se lo inventa, ¿no? No me gustó. De las dos compañeras han hecho un ejercicio que nos ha parecido valiente e interesante y que nos sirve para reflexionar. Guido no está, pero le dijimos, danos la parte práctica, ¿no? Y al profesor Area, pues como siempre, pues los que lo seguimos en el experto, que no lo conocíamos, pues encantados de hacer todas sus reflexiones, la de que la pedagogía es lenta, ¿no? Probablemente sea como hay que hacer las cosas, pues nos viene fantástica. Decirles eso, que nos vemos pronto con otras actividades, contaremos con Néstor, con la responsabilidad que tenga, con el profesor Area y a Rocío, gracias por venir de fuera en este viaje tan rápido. La inteligencia artificial está y nos adaptaremos a ella, ¿no? O sea que, y lo que tenemos que hacer es cómplices, creo, para aprovecharla en nuestra docencia, con nuestra forma de enseñar, probablemente tenga que cambiar, o va a tener que cambiar, estemos de acuerdo, ¿no? Y que sin más, dejo a Néstor para que cierre la jornada. Gracias a todos de verdad por asistir. Muy bien. Bueno, pues, en primer lugar es agradecer a Guillermo, a Guido, a David, a los ponentes, a Rocío, a Manuel, a Mercedes, a Magdalena, a todos, pues su implicación en esto, que no hubiera sido posible sin esa iniciativa. Es un magnífico resultado de ese experto universitario que yo creo que ha sido capaz de empezar a crear una comunidad de docentes que, interesados por la reflexión sobre lo que significa ser profesor universitario. Personalmente, mis expectativas respecto a lo que podía esperar de esto están ampliamente cumplidas. Para mí ha sido muy motivante, me ha hecho bullir mi mente, ¿no?, respecto a los retos y a los escenarios que plantea la inteligencia artificial. Y bueno, yo creo que este es un paso más en un camino muy largo. No sabemos cuánto durará, no sabemos si serán 10 años, si será 5. Yo casi ya a estas alturas no me atrevo a hacer predicciones, incluso basándose en experiencias previas, porque las cosas cambian a una velocidad tremenda. Pero sí me quedo con una reflexión que ha manifestado Manuel y también que se ha manifestado por aquí. Es esencial que cambiemos nuestra concepción de lo que significa ser profesor o profesora universitaria, de lo que significa nuestra actividad docente. La tensión por innovar de forma continua es una necesidad y no nos podemos sustraer a ella. Un profesor, una profesora universitaria, tiene que estar al día de los últimos avances en metodología educativa. Y sin embargo, es una realidad que hay un alto porcentaje de nuestro profesorado que, si le preguntamos, ¿tú te has leído algún libro o algún artículo sobre metodología educativa? Y probablemente la respuesta es no. Seguimos funcionando, como decía Manuel, en base a lo que nosotros vivimos cuando éramos estudiantes o cuando fuimos profesores. Claro, todos los profesores universitarios que fuimos educados en el modelo de profesor céntrico, pues como nos ha ido bien, y por eso estamos aquí, somos profesores, nos ha ido bien, pensamos que le va a ir bien a todo el mundo y que eso va a valer para siempre, y no es así. Tenemos que cambiar. Vivimos en un mundo mucho más diverso, donde los estudiantes son distintos y las metodologías tienen que ser mucho más eficaces. Bien, en eso estamos comprometidos, en eso estamos trabajando, pero es un cambio cultural. Y la universidad es una institución muy moderna hacia afuera, pero créanme, muy conservadora a veces hacia adentro, ¿eh? Hay muchas resistencias internas de todo tipo, normativas, culturales y demás.
es un proceso, una responsabilidad que tenemos, y yo creo que todos tenemos que trabajar en esta dirección. Para mí es una gran satisfacción ver que hay un grupo cada vez más numeroso de profesorado que lo percibe así y está dispuesto a dar pasos y moverse en ese sentido. Por eso, para mí es esperanzador ver que se están produciendo este tipo de movimientos, y esto es una enorme satisfacción con la que me quedo y que me sirve a mí para ya cerrar esta exposición. O sea que muchísimas gracias a todos y nada, a continuar con esta tarea que nunca se termina.